Hola, buenas tardes. Por favor, si se pueden ir sentando. También os aconsejo poner los móviles en silencio. Vamos a hacerlo todos. No se nos despistemos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Alberto Cajigas y soy director de la revista Castilla y León Económica. Yo tengo el honor de presentar la jornada Estrategias para abordar unos mercados convulsos, organizada con el patrocinio de la Unión Regional de Cajas Rurales de Castilla y León, UCAR, y la colaboración de Asercomes y Adecco, a quienes quiero dar las gracias por su apoyo, porque sin ellos no se podría haber hecho esta jornada. Para los amigos tuiteros que estáis en la sala y los que nos estáis viendo en streaming a través de nuestro canal de YouTube, el hashtag del evento es almohadilla directivos CIL 123. Perdón, CIL 23. Ya es que tengo unas ganas de que termine el año, que ya voy muy adelantado. Todos pensábamos que íbamos a salir de la pandemia con un crecimiento galopante al venir de una economía totalmente estancada. Pero nos hemos encontrado con una coyuntura adversa que complica el despegue de la economía y, por lo tanto, también la estrategia y la gestión de las empresas. Los factores son muchos y de sobra conocidos, como una inflación disparada, la subida de los tipos de interés, el fuerte alza de los precios de la energía, el estrangulamiento en las cadenas globales de suministro en algunos sectores, un déficit público totalmente descontrolado, un año electoral que introduce incertidumbre y distrae, por decirlo de alguna manera un poco suave, a nuestros gobernantes y a nuestros políticos. Esto lo escribí el viernes, fijaros ahora, después de lo que ha pasado el lunes. Pues sí, pues un año electoral por duplicado. Una mayor presión fiscal a las empresas, una globalización en retroceso, porque estamos viendo cómo hay procesos de relocalización tanto de fábricas como de proveedores, como no, el conflicto bélico en Ucrania con la invasión de Rusia, que todos pensábamos que iba a durar poco y ya llevamos más de un año. También la reconversión de sectores tan cruciales como la automoción, debido a aventuradas decisiones políticas aprobadas en la Unión Europea al margen de la demanda real del mercado y sobre todo de la decisión y del parecer de los fabricantes. Y también, y me apetece decirlo, la inseguridad jurídica motivada por medidas populistas, unas medidas populistas que además quieren cercenar la independencia de la actividad privada. De hecho, el actual entorno económico es tan exigente e incierto que en el último año se han consolidado dos neologismos, como son permacrisis, que es un término que responde a un periodo prolongado de inestabilidad e inseguridad, y policrisis, que es un concepto para describir una coyuntura en la que conviven varias crisis a la vez, que por sí solas ya supondrían un reto para las autoridades económicas. Como ven, el escenario es muy complicado, pero a la vez, para las personas que son empresarios y directivos, también es un periodo muy apasionante. Por eso hemos querido organizar esta jornada para que destacados empresarios y directivos nos expliquen qué estrategias están aplicando en estos momentos en sus empresas para afrontar esta situación. Para inaugurar la jornada, contamos con la presencia de Ernesto Moronta, que nos acompaña aquí, que es presidente de la Unión Regional de Cajas Rurales de Castilla y León, UCAR. Y como ustedes saben, UCAR está integrada por Caja Viva, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de Soria y Caja Rural de Zamora. De las cajas rurales de Castilla y León, quiero destacar que son las únicas entidades financieras que actualmente están abriendo oficinas y así están evitando la exclusión financiera en el mundo rural de Castilla y León. Además, en el sondeo empresarial publicado por la revista Castilla y León Económica, las cajas rurales han sido señaladas por los empresarios durante los tres últimos años como las mejores entidades financieras que operan en nuestra comunidad autónoma, incluso por encima de los grandes bancos que tenemos en este país. Y os voy a dar también un par de datos, pues, para que sepáis la magnitud, ¿no?, de las cajas rurales en el territorio de Castilla y León. Las cajas rurales gestionan unos activos totales por más de 10.000 millones de euros, una inversión crediticia superior a los 5.600 millones, cuentan con una red de 271 oficinas y cerca de 1.000 empleados. Estos son datos al cierre del año 2022. Así que bueno, ahora solo me queda dar ya y ceder el testigo a Ernesto cuando quieras. Muchas gracias por vosotros.
Muy buenas tardes. Primero, muchas gracias a Castilla León Económica, a Luisa y Alberto por permitirnos estar hoy aquí en estas jornadas. Y decirles también que han sido un poco magos, ¿no? Con lo de convulsos, aparte de los mercados, yo, la sociedad también un poco, ¿no? Yo creo que ahí sí que habéis estado acertados, ¿no? Pues quería agradecer la presencia aquí primero de nuestros directores generales, que están aquí acompañándonos hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Como no, también a nuestros compañeros de las cajas rurales, que están aquí, presidente de la Caja Rural de Zamora y directores generales del resto de cajas. Como no, también a los directivos y empresarios que venís hoy aquí y nosotros venimos aquí a aprender, porque siempre es muy bueno escucharles y siempre sabéis que estamos a vuestro lado. Y cómo no darle las gracias también, porque como antes ha dicho Alberto, ya 3 años seguidos nos han valorado las cajas rurales, el número 1 de Castilla y León, por nuestra participación. Y dicho esto, hoy vuelvo aquí como presidente de la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León, la que está formada, como todos sabéis y acabamos de escuchar, por Caja Rural de Zamora, Caja Viva, Caja Rural, Caja Rural de Soria y mi caja, Caja Rural de Salamanca. ¿Quién nos iba a decir hace un año, cuando analizábamos cómo no sabíamos todo lo que habíamos aprendido y cómo responder a los principales ante la incertidumbre, ante la pandemia y sus consecuencias, que hoy seguiríamos aquí montados en esta montaña rusa, con perdón por lo de rusa, financieramente hablando? Desde entonces, la guerra, los problemas de los suministros, la alta inflación, el precio de la electricidad, los carburantes, la sequía, se han ido sucediendo hasta el punto que usar la expresión mercados convulsivos no parece a nadie y a nadie exagerado. Hemos de asumir que las campañas a compañías afrontan ahora un nuevo y un mundo diferente para adaptarse. Un mundo más veloz, lleno de cambio, de obstáculos, que toca superar rápidamente en el día a día. Respecto a las cajas rurales de Castilla y León, aquí nacimos, aquí nos mantenemos, aquí mantenemos nuestro domicilio social, aquí vivimos el día a día y aquí pagamos nuestros impuestos. Por eso, les hablo de una perspectiva muy de aquí, muy centrada en lo que sucede en nuestra tierra, en nuestras empresas, aunque las convulsiones lleguen de cerca y otras veces de lejos. Somos parte imprescindible del motor económico de nuestras 9 provincias en las que trabajamos, con valores que enmarcan nuestro día a día desde siempre. Apoyamos a las familias, a los autónomos, a las empresas. Esto nos ha permitido generar hacer un trabajo de una manera directa e indirecta y que damos trabajo a miles de familias. Pero vamos al grano. En estos mercados convulsos hay 5 materias sobre las que creemos que se basa el éxito para afrontar estas situaciones. No podemos relajarnos. En estas situaciones no podemos relajarnos, debemos seguir al ritmo de las convulsiones, no podemos estar quietos. La internalización, la innovación y digitalización, la formación, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático y la adaptación. Qué importante lo último, sabernos adaptar, la adaptación. Respecto a la internalización, es imprescindible la apertura de nuevos mercados por seguridad, diversificación de resultados y otras muchas cosas más. Nuestras empresas son líderes en diferentes sectores con gran implantación internacional. Somos referencia en muchas partes del mundo. Nuevos mercados es sinónimo de nuevas oportunidades. Desde las cajas rurales llevamos años apoyando este proyecto,
tanto para facilitar la exportación como para conseguir seguridad en los pagos y cobros. Tenemos a su disposición de las empresas de Castilla y León productos específicos en el exterior altamente competitivos, como puede dar cualquier otra entidad financiera. Pero lo más importante, les acercamos un equipo de asesores especializados en el negocio internacional con los que conseguimos rapidez, eficacia y gestión. Uno de nuestros principales valores es la cercanía. Cercanía con nuestros socias, socios y clientes, particulares y empresas, que no nos ayuda a crecer las necesidades siempre con una perspectiva y siempre estar a su lado. No nos centremos solo en las capitales de provincia. Nosotros intentamos llegar a todas las partes y de todos los municipios en los que nos es posible, por lo que la cercanía proporciona rapidez y, sobre todo, conocimiento de los proyectos. Trabajamos para estar físicamente cerca de todos ustedes, porque no solo hay que decirlo, hay que estar ahí, y las cajas rurales estamos. Nosotros sí. La innovación y la digitalización. Es otro apartado donde las convulsiones son tan rápidas como si el año pasado habíamos simplemente de, cuando hablábamos de comercio electrónico, robótica, aplicada a todos los sectores, el teletrabajo, este año hemos de hablar de inteligencia artificial. Como un nuevo reto al que enfrentarse, una tecnología que evoluciona tan rápido que mientras damos los primeros pasos para entenderla, ya nos ofrecen otras múltiples aplicaciones. Durante este año, las cajas rurales de Castilla y León no nos hemos detenido. Hemos mejorado nuestra oferta tecnológica, actualizando y renovando nuestros equipos, nuestras aplicaciones online, nuestros servicios y nuestra web. Las cajas rurales buscamos el equilibrio entre la banca digital y la banca presencial para poder atender las necesidades de todos nuestros socios, socias y clientes. Nuestro objetivo es ajustar los servicios que ofrecemos a los distintos perfiles de las personas que existen en nuestra sociedad. Llegar a todas las partes para poder atender a todos nuestros socios y clientes allá donde se encuentren. Creo que en este tema se debe poner en valor cuáles son las entidades financieras que no cierran oficinas y no cierran y despiden empleados. No todos somos iguales. En cuanto a la formación, comentar que sin información se pierde la competitividad y las oportunidades. Para adaptarse a la realidad actual es necesaria una alta formación desde los altos directivos hasta cada una de las personas que componen nuestra empresa. Desde las cajas rurales dedicamos gran cantidad de recursos para la formación y constante de nuestros empleados y directivos, que no solo por normativa, sino porque es la única manera de prestar un servicio en la búsqueda de la excelencia. También formamos a nuestros clientes, ofrecemos formación a todos ustedes en nuestras oficinas y centros de formación o en las propias empresas. Importante la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, pero que no se olvide nunca. También tiene que salir la cuenta de resultados, que los resultados, si no tenemos resultados, no hay posibilidad de mejora. Desde hace años, las cajas rurales apostamos y facilitamos la transición de nuestros clientes a modelos de producción sostenible y ecológicos, que reduzcan las emisiones CO2, porque en las cajas rurales apostamos por la sostenibilidad que va en nuestro ADN desde siempre. Son prácticas necesarias para la conservación del medio ambiente y de una perspectiva puramente empresarial, imprescindibles para conseguir el éxito, ya que el consumidor es sensible ante todo lo relacionado con la sostenibilidad. Pero como comentaba anteriormente, como empresas que somos, no podemos perder de vista que también tenemos que dar resultados. La quinta y última materia
que afecta a las anteriores y que puede ser la más importante es la adaptación. Tenemos que estar todos mentalizados para seguir nuestros nuevos retos, nuestras nuevas oportunidades. Hay que estar con los ojos bien abiertos y escuchar mucho, no solo a las personas, escuchar lo que hacen los mercados, intentar anticiparnos a esas nuevas circunstancias, adaptarnos en definitiva al futuro. Las cajas rurales estamos y estaremos apoyando esa adaptación. En fin, ya habrán dado cuenta que las cajas rurales no somos una banca comercial habitual. Nuestro trabajo está en el día a día, diferenciándonos por la cercanía y la proximidad. Y por último, decirles que estamos muy orgullosos, que sabemos lo que queremos en nuestro modelo, que es un modelo diferente al resto de entidades financieras, pero que es un modelo que funciona y que ya solamente, no solamente lo decimos nosotros. Ha pasado la crisis, han pasado muchas circunstancias en los últimos tiempos y nuestro modelo está demostrado que funciona, por lo tanto, es así y ya es un hecho. Solo pedirles que en este gran proyecto en el que creemos, en nuestro modelo por el que apostamos y apostaremos toda la vida, la confianza y la ayuda de todos ustedes, porque sin la colaboración de todos es mucho más difícil. Y con el lema, juntos, juntos seremos más fuertes. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Ernesto, y además ese modelo que tenéis de banca de cercanía, yo creo que los empresarios lo reconocen, ¿no? Ahí están los resultados del sondeo empresarial de los últimos 3 años. Bueno, vamos a dar paso a la primera mesa redonda. Pido a mis compañeros que se vayan, que vayan subiendo. Y os voy a presentar a las personas que nos acompañan aquí, a estos 3 empresarios. Tenemos a Eustaquio Andrés, que es presidente del Grupo Neumáticos Andrés. Con sede en Salamanca, su división de neumáticos alcanzó en 2022 una facturación de 290 millones de euros, por lo que se consolida como líder indiscutible en el sector de la distribución de neumáticos en la península ibérica. Si incluimos otras divisiones del grupo, como tecnología o seguros, la facturación global supera los 300 millones con una plantilla de 250 trabajadores. A continuación tenemos a Maite Galocha, que es CEO de Avícola Galocha. Con sede en la localidad zamorana de San Cristóbal de Entreviñas, es una empresa familiar dedicada a la cría, sacrificio y despiece de aves. Está presente en Castilla y León, Comunidad de Madrid, Asturias y Cataluña. Tiene una plantilla de 145 personas, una facturación de 32 millones de euros, de los que casi 5 millones procede de las exportaciones. Y a continuación tenemos a Carlos Tejedor, que es presidente del grupo Tejedor Lázaro. Esta compañía familiar segoviana engloba a Divac y a Derwent. Está especializada en nutrición, salud y bienestar animal en mascotas y acuicultura, entre otras actividades. En 2022, su facturación alcanzó los 169 millones con una plantilla de 420 personas. Cuenta con fábricas en la localidad segoviana de Fuente Pelayo y en la República Checa. El área internacional genera casi el 65% de su facturación, al estar presente en 82 países de los 5 continentes. Bueno, pues empezamos por Eustaquio, que quiero que nos comentes un poco cómo estáis abordando vosotros en vuestra empresa, que como antes he dicho, tiene la sede en Salamanca. ¿Cómo estás abordando estos mercados tan convulsos? Bueno, buenas tardes a todos. Pues en principio lo estamos abordando con las tecnologías, de alguna forma apoyándonos en ellas. Nuestra empresa en este momento es una empresa tecnológica. Sí que nos dedicamos a la distribución, pero al final estamos utilizando los medios que nos da la tecnología, las nuevas tecnologías. Nuestros almacenes están conectados con los otros colegas de nuestro volumen en Europa o también con los fabricantes, y esto nos da
pues un valor añadido, podemos trabajar, podemos tener unos nichos de mercado que antes no teníamos. Y aparte de la tecnología, nos estamos apoyando mucho en la internacionalización de nuestra empresa. A través de estos contactos que tenemos y de nuestro, departamento de exportación, pues tenemos 20 personas que están en el departamento trabajando todos los días para la exportación de nuestra empresa, ¿no? Esto también pues nos hace tener unas reservas, digamos, de cuando en España o aquí en la península ibérica, que trabajamos muy bien también en Portugal, pues tenemos dificultades o las mercancías no salen, no hay problemas, pues la internacionalización, estar todos los días conectados a ciertos tema, se va, ¿no? Resulta que nos permite ¿Se oye ahora? Sí. Bueno, pues como les decía, nos apoyamos en la exportación también. Vendemos todos los días a más de 30 países en la zona Europa y también en los Estados Unidos y en Oriente. Esto nos lo permite hacer las nuevas tecnologías, la transformación de nuestra empresa en una empresa tecnológica de distribución. Y bueno, pues es uno de los factores que estamos utilizando mucho para salir de estos mercados convulsos. Como sabéis, las empresas, los empresarios, pues no podemos hacer, tampoco hacemos cálculos de lo que podemos ver, dónde vamos a corto plazo, a medio plazo, pero hay muchos factores externos que no los podemos controlar. No podemos saber que iba a haber una pandemia o que iba a haber una guerra, o la inestabilidad política que también tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos basamos en cosas que tenemos, en transformar nuestras empresas en nuevas tecnológicas, y esto es lo que estamos haciendo. Sí, nadie podía prever, desde luego, que iba a haber elecciones generales el lunes, ¿no? Por eso, mercados convulsos, actualidad convulsa, yo creo que está todo convulso, y la información y la actualidad informativa ni os quiero contar. Maite, tú que estás en una empresa agroalimentaria, y aquí hay algún empresario más del sector, es un sector que ha sufrido mucho, porque claro, habéis tenido un alza de los precios, tanto energéticos como de las materias primas, muy importante. Bueno, yo conozco a algún empresario, colega vuestro, que cuando me decía los números, digo, bueno, se me ponían los pelos como escarpias. Y claro, la pregunta es, ¿cómo habéis podido sujetar y aguantar esa subida de precios? ¿Y lo habéis reducido a márgenes? ¿Lo habéis repercutido en los clientes? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué gestión habéis hecho? Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que ha sido difícil, ha sido muy, muy complicado, porque el sector agroalimentario, como tú dices, la agricultura ha subido muchísimo. Nosotros, además, como trabajamos con animales vivos, pues tenemos, o sea, no nos queda otro remedio que tirar y darles de comer. Entonces, bueno, pues sí que hemos asumido, en un principio hemos asumido nosotros mucho el coste de esas materias primas, tanto de las materias primas como del coste energético. Para nosotros el coste energético es muy importante también, y lo hemos tenido que asumir hasta que hemos podido, porque hablábamos antes de que nosotros no podemos fijar un precio del pienso, por ejemplo, que es la materia prima más importante para nosotros, pero estamos obligados con nuestros clientes a mantener un precio durante un año. Entonces, pues el año pasado verdaderamente ha sido duro, pero bueno, lo hemos intentado solucionar con una economía de escala. Aumentando producción, reducíamos un poco los costes, y también hemos tenido que, a medio año, no nos ha quedado otro remedio y no les ha quedado otro remedio a nuestros clientes que apoyarnos y renegociar el contrato. Es que lo hemos tenido que hacer. Muy bien, Carlos, tú tienes una empresa muy internacionalizada, tenéis fábricas en la República Checa, exportáis a 85 países de los 5 continentes,
tienes una visión internacional que creo que compartas un poco con nosotros. Nosotros estamos en Castilla y León, dentro de Castilla y León estamos en España, y estamos ahí siempre como la caza metida en el agujero. Tú que tienes una visión más internacional, explícanos si la situación que estamos viviendo en España se vive en el resto de los mercados, o en otros sitios andan peor, andan mejor. Danos un poco una visión tuya internacional. Vale, con mucho gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí y con mucho gusto pues intento dar al menos mi punto de vista, ¿no? A ver, desde el punto de vista de cómo lo hemos vivido nosotros, es diferente cómo estaba la situación hace un año a cómo está ahora, ¿no? El año pasado, bueno, antes de un año, aproximadamente hace 17 meses, empezamos a escalar una serie de incrementos de precios muy elevados, y yo creo que ese incremento de precios en lo que se refiere a materias primas fue bastante uniforme a nivel mundial. O sea, yo creo que se produjo una escalada de precios a nivel mundial. Pero en los costes energéticos, he de decir que no fue así. Los costes energéticos, en el caso de Europa, ha tenido durante bastantes meses unos precios energéticos más altos que los que, por ejemplo, se estaban aplicando en la zona del norte de América, tanto Canadá, Estados Unidos, como el propio México, como Hispanoamérica estaba un poquito también más altos que esta zona del norte de América, y desde luego con una diferencia significativa en relación a los precios asiáticos. Afortunadamente, con el transcurrir del tiempo, pues esto ha vuelto a volver un poco a su sitio, y yo creo que de nuevo estamos en una situación donde competimos en el mundo en una situación relativamente parecida. Eso más o menos así a nivel energético y a nivel de materias primas. Sí, recuerdo que hace un año, hablando también con otro empresario que conocéis todos, que tiene fábricas en Europa, también en varios continentes y en Estados Unidos, y me decía, es que por primera vez en la vida de la empresa, las fábricas americanas, norteamericanas, son más productivas que las europeas. Correcto. Pero claro, por el coste, por una variable, que era el coste energético. Claro. Dice, nunca había ocurrido en la historia de mi empresa que fuera más competitiva, si se está dando ahora. Correcto. Y además, nos hemos quedado también en Europa con un regalito, que es la inflación. Sí. Y claro, la inflación también es una presión grande para el resto de los costes, sobre todo en el medio plazo, aunque vayas amortiguando, pero yo creo que ese es un reto ahora también importante, que ya bien parece que tenemos en todos los empresarios, todas las empresas, los directivos. Yo creo que tenemos que aprender a ver cómo somos capaces de dar ese salto cualitativo desde el punto de vista de eficacia, de competitividad, ¿no? Para que de nuevo pues Europa retome una posición más competitiva. Yo creo que Europa se ha quedado un poco tocada del ala, desde el punto de vista de esa competitividad. Y desde luego en todo lo que son productos, digamos, de que no están situados de premium hacia arriba, de forma clarísima, de forma clarísima. Eustaquio, de tu empresa me llama mucho la atención. Es una empresa que empezó con distribución de neumáticos, que parece un negocio pues tradicional, ¿no? En los últimos años, aparte de tecnificar muchísimo vuestra compañía, todo esto que pues yo creo que están aplicando todas las empresas, industria 4.0, inteligencia artificial, big data, pero es que además habéis dado otro paso y estáis comprando empresas tecnológicas o participando en empresas tecnológicas o en startups que están relacionados con el mundo del neumático, con el mundo del motor. Explícanos un poco esa estrategia que habéis aplicado, cómo desde una empresa tradicional estáis derivando a incorporar compañías tecnológicas, y coméntanos también alguna de esas operaciones, explícanos alguna de esas empresas donde habéis tomado posiciones hace poco. Bueno, pues en principio nosotros lo que estábamos haciendo con las inversiones que hacíamos fuera de los neumáticos era pues aprovechando, como todo el mundo, las sinergias de lo que tú estás produciendo, ¿no? O sea, pues tenemos muchísimos vehículos, tenemos muchísimos empleados, tenemos muchas instalaciones, tenemos delegaciones, pues al final necesitábamos una empresa de seguros que trabajara para nosotros, y al final tenemos una correduría, ¿no? Teníamos que necesitábamos mucho el tema de la empresa informática, y al final pues tampoco trabajábamos con ellos, que éramos el 90% de esta empresa, y al final tuvimos que adquirir la empresa para dentro de nuestro grupo, precisamente para que nos diera el servicio a nosotros primero y después también trabajar al gran público. O sea,
vamos, empresa de transportes, pues claro, nosotros teníamos que crear una empresa de transportes porque no nos daba nadie la solución, ningún sistema logístico con todos los que hay aquí no nos podía dar una solución para que mañana por la mañana los neumáticos estuvieran en Portugal a primera hora haciendo el pedido hasta antes de las 8 de la noche. Lo teníamos que hacer nosotros con transportistas profesionales apoyándonos en ellos. Y bueno, al final tenemos una empresa de transportes que nos hace esos servicios que otros no sería posible que nos hicieran. Quiere decirse que cuando vemos que, por ejemplo, es fiesta en Madrid, todas las mercancías que salen por la zona, pues iban normalmente y tradicionalmente a Madrid, se paraban porque era fiesta y ya no llegaban en su sitio, ¿no? O sea, esto en principio era lo que hacíamos, aprovechar las sinergias, y ahora últimamente pues estamos haciendo nuevas inversiones pues en startups, en los nuevos medios tecnológicos. Estamos invirtiendo tampoco grandes cantidades, no es que estemos comprando con grandes compañías, sino que invertimos en lo que vemos que va a venir, ¿no? Pues en empresas como motos eléctricas o bicicletas eléctricas. Estamos en el último estamos pensando y haciendo una empresa de alquiler de para vehículos eléctricos que nos sirva para nuestra propia flota también, y bueno, pues tenerlo a disposición del público también y aprovechar las sinergias que producimos. Enhorabuena por esa estrategia, porque es muy sorprendente. Maite, vosotros tenéis productos de consumo máximo. La pregunta es, ¿se está paralizando el consumo doméstico por temas pues como la inflación, también pues el mayor coste de los intereses? ¿Cómo se está comportando el consumo? Los productos nuestros son unos productos básicos en la cesta de la compra. Entonces no hemos notado, en nuestros productos precisamente no hemos notado menor consumo. Además, en el canal de restauración, en el canal Horeca, sin embargo ha subido. En el canal de distribución de supermercados y tal, estamos más o menos, pero en el canal Horeca incluso ha subido el consumo del pollo, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces, bueno, nosotros en ese sentido no hemos tenido problemas. Por eso hemos podido aumentar la producción que teníamos para lo que decía antes, que hacer una economía de escala que nos facilitara competir con los costes que teníamos. Gracias a Dios hemos subido en un año hemos subido la facturación un 40%. Pues qué barbaridad, vamos. Sí. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gustaría decir lo mismo? Carlos, vosotros hace años ya aplicasteis una estrategia, porque claro, el mercado va por barrios o va por segmentos, y la estrategia que aplicasteis en vuestra compañía es especializaros en productos de gama alta, ¿no? Y eso me imagino, ¿os ha ayudado a soportar mejor estos últimos dos años la crisis? ¿Os ha venido bien? ¿Que si os hubierais dedicado a un producto más de gama media? Absolutamente sí. Nosotros uno de los pilares de nuestra estrategia es la diferenciación, y el otro pilar es la diversificación geográfica, y son los pilares en los que trabajamos Martín. Y la diferenciación, pues claro, tiene mucho que ver con todo lo que es la aplicación de los conocimientos científicos, y luego también la forma de cómo se ejecutan esos conocimientos científicos desde el punto de vista industrial, es decir, cómo puedes hacer eso, cómo se aplica en la cocina. Nosotros decimos que lo que tenemos son cocinas. Nuestras plantas se parecen más a restaurantes que realmente a fábricas de producción masivas. Y entonces, a nosotros nos pasa un poco lo contrario que a Maite. Nosotros a lo mejor el año pasado pues comercializamos menos unidades, pero las unidades que comercializamos eran con un porcentaje muy superior de producto premium, high premium, super premium, en general, en todas las actividades que nosotros trabajamos. Entonces, comercializando algo menos, hemos facturado bastante más, precisamente por esa estrategia que llevamos aplicando desde hace años, yo creo que con un notable rendimiento. Además, me imagino que el mercado se habrá multiplicado, porque yo cada día veo más perros, vamos, desde la pandemia hay mascotas para aburrir, vamos. Sí, lo que pasa yo creo que ahora mismo hay más animales en Castilla y León que personas, dicho con cariño por los animales. Sí, lo que pasa es que el mercado está segmentado, entonces claro. es
Claro, evidentemente es el mercado de animales de compañía. Por ejemplo, si hablamos del sector de animales de compañía, que ya sabéis que nosotros también trabajamos en acuicultura. Pero bueno, lo que es animales de compañía es demasiado genérico. Luego hay determinados nichos, pues por un poco lo que son la alimentación super premium, que se parece mucho a lo que sería un animal de compañía adoptado en casa. Lo tenía ocasión antes de comentarlo, ¿no? Entonces, aquí hay un tratamiento muy, muy especial. Y ahí es donde nosotros realmente dedicamos nuestro esfuerzo. Los animales de compañía que realmente están siendo miembros más de las familias. Entonces, ese es un mercado efectivamente creciente y es donde a lo que nosotros nos dedicamos. Es donde ponemos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía y toda nuestra vocación. Porque además nos parece muy apasionante, tiene mucho que ver también con los temas de sostenibilidad, los temas de aplicación tecnológica, científica, y la verdad es que nos encanta, sentimos verdadera vocación por ello. Los tres coincide que sois empresarios de empresas familiares, y recuerdo que en la última Asamblea General de Empresa Familiar, que se celebró en Burgos, se hizo una encuesta entre los empresarios familiares, y a mí me llamó la atención, ¿no? Cuando dijeron, ¿cuál es el principal problema para la gestión de tu empresa? Pues todos estamos pensando lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Inflación, etcétera, etcétera. Financiación, bueno, ahora no, porque están aquí los señores de Cajas Rurales que lo ofrecen muy competitiva. Pero el problema que salió fue cómo atraer y cómo tener talento. Lo hemos hablado antes en la comida. Me gustaría que nos dierais vuestra visión de cómo atraer y cómo retener talento en vuestras empresas. ¿Está bien? Bueno, precisamente lo hemos comentado un poquito antes. Nuestra empresa tiene convenios con las universidades en Salamanca y, bueno, también tenemos convenios con los institutos y la formación profesional. Colaboramos con ellos en la formación dual. Y con las universidades pues nos forman, digamos, los mandos medios, por lo menos, ¿no? O por lo menos todo nuestro departamento de internalización. Tenemos a 20 personas que nos los ha formado la universidad. Es una formación compartida, la que nosotros a alumnos que destacan en sus carreras, en sus diplomaturas o lo que estén haciendo, y después nosotros les becamos, de alguna forma, le pagamos el máster específico para lo que queremos que hagan, o bien sea recursos humanos, internalización, contabilidad, administración. Y al final, pues trabajando y dando el máster por la tarde en la universidad, pues conseguimos tener, pues por lo menos unos mados intermedios muy cualificados y algunos departamentos totalmente como el de internalización con profesionales de la universidad. Este problema que tenemos después es la retención de ese talento que tenemos. Después de haber invertido pues un año en hacer el máster y en estar financiándolo nosotros, después lo que quieren es trabajar los jóvenes que van allí. Notamos que no tienen arraigo por la ciudad donde estamos, por nuestra tierra, y al final, bueno, se nos van, no podemos retener el talento. Ellos lo que quieren es tener en el currículum que ha trabajado en una empresa importante, que exportan, que tiene una experiencia de 2 años o 2 años y medio. Al final se van y se van a otra empresa de Madrid, y de Madrid tampoco van a estar más de dos años, al final acabarán en Holanda o en Irlanda o en Estados Unidos, donde tengan que ir. Y tenemos problemas para retener ese talento después de la inversión que hemos hecho nosotros y nos dejan colgados. Todo por falta de arraigo o de no tener lo que teníamos nosotros, que nos tiraba mucho la tierra y que pensábamos y mirábamos en un futuro y veíamos lo que era posible vivir en esa ciudad, unas ciudades cómodas para vivir como son las de Castilla y León. Y que, bueno, que la gente, por esa falta, digamos, no sé, de ganas de que tienen los jóvenes de viajar, de ver, de tal, pues nos quedamos otra vez con la vuelta a empezar, porque no podemos retener talento. De esto ya, si hablamos de los informáticos que tenemos en nuestra empresa informática, pues ya ahí es un tema imposible de atajar. O sea, es una sangría continua la que tenemos, no podemos mantener a los informáticos. Si le decimos que vayan a trabajar a la oficina, nos dicen que no, que tienen otra empresa, en fin, que otra empresa que les paga más, y así estamos. No podemos retener a la gente precisamente por la escasez que hay de gente. Sin embargo, una puntualización
También tenemos gente sin ninguna preparación, que van destinados al almacén, que tienen su formación profesional y que son gente que cuando acaban tienen trabajo. En el 95% de todos los que salen de Castilla y León tienen trabajo porque han hecho una formación dual, se quedan a trabajar en nuestras empresas y ahí sí que conseguimos lo que no hemos conseguido con los cualificados, que tienen arraigo, que tienen familia, que se quedan aquí, en fin, no tienen esas ganas tanto de viajar y de ver mundo. La semana pasada estoy hablando con un empresario de una empresa tecnológica que tiene sede en el Parque Tecnológico de Boecillo y me comentaba que tenía una rotación en su plantilla del 30% anual. A mí me parecía, digo, bueno, tienes tú más rotación que un entrenador de fútbol. Y luego también me decía, claro, que ahora mismo pues ya la OPA hostil a su plantilla ya no viene de España, que incluso venían de compañías de Estados Unidos o de Irlanda que los detectaban a través de las redes sociales, LinkedIn y otras, y les decía, bueno, tú teletrabajas desde donde quieras y te pago yo desde Irlanda, te pago yo desde Estados Unidos. O sea, que sí que es un área donde se está sufriendo mucho. Otros, precisamente porque han hecho ya su aventura y al final vuelven dentro de 4 o 5 años a volver a trabajar ahí en tu empresa porque se han dado cuenta de que lo que hay fuera no es que sea mucho mejor de lo que tenían aquí. Al contrario, aquí van a vivir mejor con mucho menos dinero que lo que les cuesta vivir fuera. Sí, Maite, vosotros tenéis también ese problema. Sí, claro. Es un reto aquí en esta zona donde vivimos nosotros. Primero, tener gente formada, que la tenemos. Ese no es el problema. El problema es que ellos sepan que se pueden realizar tanto profesionalmente como económicamente en esta tierra. Y es verdad que muchas veces se dan cuenta tarde. Se dan cuenta, como estaba diciendo mi compañero, estoy totalmente de acuerdo con él, que cuando salen fuera, ven las oportunidades que tienen, ven las dificultades que hay, vuelven otra vez para quedarse aquí, que es donde verdaderamente... Pero claro, eso es formación yo creo que es un reto que lo tenemos que afrontar tanto las empresas privadas como la administración. La administración también debe de involucrarse, que me consta que lo están intentando también, en dar un valor a la tierra donde vivimos. Yo creo que es importantísimo que dar valor al bienestar que hay aquí en esta tierra nuestra. Sí, Carlos, vosotros en vuestra compañía. A ver, vosotros probablemente es un poco diferente, pero probablemente porque trabajamos en una empresa que es muy internacional. Entonces yo creo que a mí sí me parece, lo digo con la H de humildad, a mí me parece que nuestro grupo es un poco sexy, o bastante sexy, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos problemas de rotación, no tenemos problema de rotación, y lo que sí tenemos problema es de captación. O sea, en la captación sí que lo vemos como un reto. Entonces, a mí me parece que esto también es una oportunidad para las empresas, ¿eh? Yo también creo, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que es una oportunidad, porque el que haya una cierta rotación, yo creo que es hasta positivo. También hay que dar oportunidad para que se vean otros talentos dentro de la propia organización, incluso incorporar personas un poco más senior, que a veces pues las empresas familiares tendemos, nosotros es nuestro caso al menos, tendemos mucho a formar plantillas desde abajo, es decir, personas recién licenciadas o recién acabadas o recién salidas de la escuela de formación, desde muy jóvenes empezar con nosotros, y sí, ese modelo de que, por así decirlo, pues terminan sus días con nosotros, ¿no? Y yo creo que eso está cambiando, yo creo que eso ya es distinto, es diferente. Los nuevos jóvenes yo creo que quieren conocer otros mundos, otras posibilidades, y entonces yo creo que eso hay que aprender, tenemos otra vez que aprender, por eso hace falta muchísima humildad para estar muy permeables a que los tiempos cambian, pero que eso también puede ser muy positivo para nuestras empresas, porque nos permite también incorporar otras ideas, otros aires, otros enfoques, y que yo creo que nos pueden aportar también nuevas ventajas competitivas, que es a lo que nosotros en definitiva como empresarios nos tenemos que dedicar, a que realmente nuestras organizaciones cada vez tengan unas ventajas competitivas más sostenibles. La rotación nuestra en España es bajísima, es prácticamente ridícula, y sin embargo en Chequia sí que hay una rotación mayor, pero es verdad que Chequia ya sabéis que es el país de los países avanzados que menos, no hay desempleo,
está en pleno empleo completamente y además competimos en una situación donde hay pues un exceso de muchísima oferta de trabajo y ahí sí tenemos una rotación más alta y sí hemos aprendido esto, hemos aprendido pues que tenemos que intentar ver las ventajas de que las personas es posible que estén poco tiempo con nosotros y ver cómo sacamos el máximo partido de esas personas en un sentido positivo y a nosotros nos está ayudando mucho, lo quiero decir, el combinar liderazgo y gobernanza. Yo creo que las personas cuando ven que están en una organización donde hay liderazgo y hay gobernanza, liderazgo no lo digo en el sentido del líder, o sea, el líder, digamos, el número uno, no lo digo en el sentido del presidente de la compañía o del CEO, no lo digo en ese sentido, lo digo en el sentido del liderazgo de cada una de las personas que componen la empresa. Entonces, cuando cada una de las personas que componen la empresa tiene la posibilidad de ejercer y desarrollar ese liderazgo dentro de la organización, que tiene mucho también que ver con el intraemprendimiento y tal, a mí me parece que todo eso retiene mucho. A mí me parece que eso retiene mucho porque las personas crecen desde el punto de vista personal y crecen desde el punto de vista profesional, pero de una manera equilibrada y armónica. Y yo al menos, mi experiencia, no sé lo que pensaréis vosotros, el resto de personas que estáis aquí, pero yo mi humilde experiencia es que cuando las personas crecen y lo hacen con la organización y lo hacen de una manera armónica, esas personas tienen un sentimiento de felicidad, de alegría, de ilusión y eso pues, es lo que es, de alguna manera, lo que se llama ahora el salario emocional, ¿no? Y yo creo que el salario emocional ahora tiene una mayor importancia que lo que tenía pues, en las épocas en las que nosotros accedíamos al trabajo que pretendíamos pues, escalar quizá de una manera más clara, ¿no? Ahora, al ser una sociedad pues, mucho más... muy diferente, voy a decirlo así, yo creo que este tipo de implementaciones yo creo que sí que tienen mucho recorrido todavía en las empresas. Es decir, liderazgo, gobernanza, estrategia clara, proyecto, donde todo el mundo participe y donde haya un crecimiento del liderazgo personal con la empresa y que permita pues, un cierto bienestar anímico, ilusión, llamémoslo felicidad, llamémoslo alegría, llamémoslo que eso engancha mucho, a mí me parece. Sí, yo sé que vosotros le habéis dado muchísima importancia a la estrategia de recursos humanos. Además, yo creo, por lo que te digo a veces, que es de las cosas que más satisfecho te sientes en tu empresa. Y veo que además, por cierto, le habéis puesto un nombre muy bonito, ¿cómo se llama? Todo lo que hacemos se llama compromiso y pasión. Eso, compromiso y pasión. Y veo que los resultados pues os acompañan. Eustaquio, te mueves dentro del sector del automóvil. Y estamos viendo cómo, y lo voy a decir aquí claramente, la Unión Europea se está pegando un tiro en el pie con estas políticas, el Euro 7, cambiar toda la normativa de los motores de combustión, algo que el mercado, al menos los clientes particulares, no demandaban, y por supuesto muchísimo menos los fabricantes, ¿no? Y de hacer una transición ecológica hemos pasado a hacer una revolución que está sacando del mercado a la industria europea, que hasta ahora era líder, y de hecho hemos visto cómo la matriculación del último año, que siempre en España, siempre liderada por marcas con implantación industrial en España y en Castilla y León, pues ahora están lideradas por marcas coreanas, que era algo impensable hace tan siquiera 2 años. ¿Cuál es tu visión de esta política que se está aplicando desde la Unión Europea? Todo el tema de la movilidad sostenible, todo el tema de los motores ecológicos, eléctricos, etcétera. Bueno, tú has dicho antes que se han pegado un tiro en el pie en la Comunidad Económica Europea, pero encima nuestros políticos, por lo menos a nivel nacional, incluso aquí mismo en Valladolid ha ocurrido, que visitan una fábrica y encima se les ocurre decir que nosotros somos más tontos que nadie. O sea, en 2035, nosotros en 2030. Menos mal que nos han corregido. Bueno, a ver, lo que hay que hacer es tener, yo lo veo, que hay que tener una política unificada. No podemos pretender que en el año 2035 todos los coches sean eléctricos cuando no tenemos una red eléctrica que pueda funcionar. Entonces, lo que yo recomendaría a todos sería que nos hiciéramos, comparáramos acciones de Endesa, Iberdrola, de todas las eléctricas, porque se van a forrar, no es esto. En fin, el coche eléctrico es verdad que está ahí y que tiene que estar. En los turismos, en los camiones, en los autobuses, vemos como los autobuses urbanos pone ahí, soy ecológico, estoy impulsado por gas. Si encima, si nosotros somos un poco hipócritas, ¿no? O sea, un poco, resulta que estamos comprando gas, dejamos de comprar gas a Argelia, por algún motivo que no sé por lo cual todavía,
por lo menos los empresarios no lo sabemos, y lo compramos en Estados Unidos, que tiene que venir el gas licuado en un buque metanero que consume 225 toneladas cada día y tarda 15 días en llegar tras cruzar el Atlántico. O sea, mucho más de lo que pueden consumir los coches de Valladolid en mucho tiempo. Y somos hipócritas, decimos que el gas natural es bueno para todo esto, bueno, estamos haciendo, no tenemos las ideas claras, no sabemos a dónde vamos. En fin, no obstante, nosotros estamos trabajando con la idea y que somos conscientes del cambio climático y estamos trabajando en ello, estamos trabajando con los fabricantes de neumáticos, pues ya estamos, los fabricantes están haciendo unos neumáticos especiales para los coches, en fin, todas estas cosas. Los neumáticos aparentemente parecen iguales, pero no son iguales. Tienen una construcción distinta en la que tienen que producir mucho menos ruido de acuerdo con el coche eléctrico. No va a hacer el coche eléctrico ningún ruido y luego el neumático sí. En fin, y estamos también invirtiendo, como hemos dicho, en las nuevas tecnologías para los vehículos eléctricos, motocicletas o algo así. No estamos preocupados por el coche eléctrico como tal, digamos, en nuestro negocio de la automoción, sino estamos más bien preocupados por quién será el dueño del vehículo, qué ocurrirá con el vehículo, si cogeremos un coche y lo dejaremos en la esquina de al lado, si lo tendremos 2 meses, tiene un problema, lo llevamos al concesionario y nos dan otro, nos cambian las baterías, en fin, es muy difícil saberlo todavía, pero ahí estamos muy preocupados por lo que puede ocurrir. Y como siempre, pues innovando, viendo hacia dónde vamos y poder estar ahí haciendo con competencia y seguir haciendo nuestro trabajo. Oye, yo os animo, si a alguno le interesa este tema, hace un mes escribió un artículo y una reflexión de cómo afecta a la industria de la automoción todas estas políticas y cómo puede afectar. Carlos Martín Tobalina, el viceconsejero de competitividad de la Junta, en nuestra página web, es hablar un poco de nuestro libro, pero a mí me parece lo mejor que he leído sobre cómo puede afectar estas normas. Augusto nos acompaña aquí, que es el director del Instituto de Competitividad Empresarial. Y entonces, bueno, pues si os interesa, realmente ahí es cómo puede reconvertir una industria a mal, ¿eh? Porque lo que habla es que hay una sobrecapacidad productiva en toda Europa de aplicarse esas políticas. Vamos a volver otra vez a la industria alimentaria. Vosotros en Avícola Garocha apliquéis una estrategia basada en la trazabilidad, en la sostenibilidad y en la seguridad alimentaria, ¿no?, para ser más competitivos. Explícanos un poco estas tres áreas en tu compañía. Bueno, la trazabilidad es algo obligatorio, es por normativa, entonces es que la tenemos que llevar porque sí, porque nos obligan. Es una cosa muy buena, es saber, o sea, nosotros vendemos el ala del pollo y sabemos qué gallina de qué gallina venía el pollo que tenía ese ala. Entonces es muy importante para saber todo el proceso que ha llevado el animal, la materia que ha consumido hasta llegar al consumidor. Es muy importante. Pero es muy importante también la seguridad alimentaria. Para nosotros es estratégico. La seguridad alimentaria nosotros la llevamos en el ADN y es un factor que nos diferencia de alguna manera porque nosotros, o sea, lo nuestro es obsesión con la seguridad alimentaria. Tenemos un equipo de calidad que está todo el día aquí encima diciéndonos. Y la seguridad alimentaria utilizamos de los recursos humanos nuestros casi el 50% de las personas están a la seguridad alimentaria. Ahora además estamos invirtiendo en tecnología para aumentar esa seguridad. Porque ahora mismo, la semana pasada hemos estrenado un aparato de rayos X que detecta los huesecillos tan pequeños que la mano de nuestros operarios no detecta. Es muy importante. Y la sostenibilidad también, por supuesto.
Nosotros aprovechamos todos los productos que salen del pollo son aprovechados. Van al consumo humano los que vosotros ya sabéis, toda la carne blanca, magra, como queráis llamarlo, y los subproductos no se tiran nunca, van a comida para animales. Se hacen harinas de carne que nosotros también rentabilizamos de alguna manera, y eso es una economía circular completamente. No se desperdicia absolutamente nada del ave, nada, absolutamente nada. Hasta la pluma tiene utilidad. Ya conocimos un dato, y es que el 40% de las empresas no llegan a los 5 años de vida en España. Y vosotros pasasteis por un momento muy crítico. Además, ya sabes que yo te admiro personalmente, porque de tener una empresa que estaba con unas dificultades enormes, conseguisteis reflotar la empresa y crear ahora el grupo que tenéis, ¿no? Que 146 millones, creo recordar, de facturación, presencia en 85 países. ¿Qué le puedes decir a esos empresarios que ahora mismo, pues, con este tsunami, no es marea azul, pero esto es un tsunami que nos viene de otra manera, están sufriendo, están pensando en arrojar la toalla, están un poco desmotivados? ¿Qué les dirías? Tú que has vivido por esa situación y has conseguido crear y volver a crear otra gran compañía. A ver, nosotros tenemos 72 años de historia. Entonces, a lo que te estás refiriendo es a lo que nos pasó hace 12 años, 11 años. Si no te acuerdas, eso es que lo habéis superado absolutamente. 11 años nos pasó que tuvimos la última, esa fue la última, ¿no? Pero es verdad que mi padre, que es el fundador de nuestro grupo, pues pasó el hombre dos pestes aviares, cuando no había vacunas, que se quedaban los gallineros a cero, había que matar todos los animales, Maite. Te hablo de los años 50 y tantos, 60. Y luego, en el año 81, una peste porcina africana que nos llevó otra vez al punto de partida. Y bueno, luego hemos tenido esto del 2012, que fue un auténtico, vamos, un tsunami absolutamente. Y yo creo que, a ver, yo lo de mi padre no lo sé, porque era pequeño, y lo que yo sí que he vivido en primerísima persona es lo del 2012, que fue el final, pero que veníamos pues 2008, 2009, 2010, 2011... porque nosotros lo que no pensábamos es que nos iba a pasar lo que nos pasó. No lo piensas, eso crees que no es algo que va a ocurrir. Pues yo creo que, yo lo que diría es que es muy importante que aprendamos a reinventarnos. Y reinventarnos de verdad. Y para reinventarse de verdad, vuelvo un poco a lo que comentaba antes en la idea anterior. Se tiene que reinventar la empresa desde el punto de vista estratégico, y eso es muy importante, la gobernanza, para marcar una estrategia posible, adecuada. Como comentábamos antes también, yo creo que es muy importante buscar la utilidad de lo posible. Y claro, las cosas que son hechos, pues tampoco sirve, que tenemos que aprender a manejar los vientos y a comprender que la distancia entre dos puntos no siempre es la línea recta. Incluso yo diría que casi nunca es la línea recta, que hay que coger el viento y hay que ir haciendo pues un poco lo que yo he aprendido en Santander, que es entender un poco de qué va el tema de la navegación. Parece un mundo interesantísimo, ¿no? Entonces yo creo que esa reinvención de cada una de las personas, esa reinvención desde la gobernanza de los máximos responsables, del Consejo de Administración, de los primeros espadas, de los primeros ejecutivos, del Comité de Dirección, creando un modelo de negocio posible, y luego un alineamiento absoluto de todas las personas del equipo, que sientan que han participado en esa reinvención y que ellos mismos están reinventando, que es lo que nosotros llamamos el programa Alborada, que yo creo que era lo que me has preguntado antes y te he contestado mal, es el programa Alborada. Pues yo creo que eso es lo que, al menos en nuestro caso, nos ha permitido salir adelante, es decir, reinventarnos todos, las personas que estábamos involucrados en sacar esto adelante, reinventar el modelo de negocio, haciendo algo absolutamente diferente y distinto, y luego, claro, pues la ilusión y las ganas de llevarlo a cabo, ¿no? De sumando pues las voluntades de todas y cada una de las personas del equipo, y por supuesto contar con la colaboración de todos los stakeholders. Ahí hay que implicar a todos los stakeholders, que son fundamentales, todos nuestros proveedores, y trabajando todos para nuestros clientes, que son los que verdaderamente son nuestros jefes, ¿no? Entonces,
mucho foco hacia el mercado, mucho foco hacia los clientes, pero sabiendo cuál es el modelo de negocio que podemos aplicar para la situación que tenemos cada uno, ¿no? Yo creo que es un traje a medida para cada una de las empresas. Sí, en estos momentos de dificultades también qué bueno es tener perspectiva histórica, ¿no? Recuerdo una conversación con un empresario que ya tiene cerca de 90 años, pero sigue siendo el presidente ejecutivo de su empresa, y yo le preguntaba, bueno, ¿vosotros qué tal o cómo lo veis? Y el hombre decía, Alberto, no te confundas, la pandemia va a ser una nota a pie de página en los libros de historia. Esto, claro, es un hombre que había vivido unas situaciones que para los demás, claro, que no estamos acostumbrados a sufrir de aquella manera, y además dicho por él que era una persona con riesgo evidente de contagio. Y el hombre, nada, dice, esto, dentro de 2 años, esto, una nota a pie de página y se acabó, ya otra cosa. Bueno, aprovechando que tenemos a estos 3 empresarios, me gustaría que desde el público, si queréis hacerles alguna pregunta, pues con total confianza se la hagáis, con decirme el nombre, apellido y la empresa, pues con eso nos vale. Así que, ¿alguien se anima a hacer la primera pregunta? Que siempre es la que cuesta un poco. Ahí. Sí, buenas tardes. Soy Chema Sánchez de Iberaval. Y mi pregunta tiene que ver con el título de la jornada, sobre todo la parte final, la de los mercados convulsos, ¿no? Sois 3 empresas diferentes, tenéis, entiendo, planes estratégicos en marcha. Digamos que la radiografía de dónde venimos está clara, la hemos vivido todos. Pero también es verdad, yo soy periodista, yo no soy empresario, pero es verdad que los empresarios también tenéis esa rama de... Está la cosa muy mala, pero entre vosotros. Pero luego cuando os separáis, no, estamos creciendo estupendamente, ¿no? Entonces, es saber cómo estáis, cómo veis el futuro a corto plazo, corto o medio plazo. Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que decía Carlos, la inflación es verdad que está alta, pero tenemos un contexto diferente, por ejemplo, en el ámbito energético a lo que teníamos hace un año. Gracias. ¿Qué perspectiva de crecimiento tenéis igual para este año? Bueno, respondiendo a la pregunta, lo que necesitamos los empresarios es, lo primero, estabilidad política. O sea, no es importantísimo para nosotros tener, ¿no? Porque ya llevamos varios años sin tenerla. O sea, no es que ahora digamos que hay elecciones hoy, es que llevamos ya 5 años, 6 años que la inestabilidad es total. O sea, no podemos tener un gobierno que a los empresarios les diga que le robamos. O sea, el empresario, que es el único que crea empleo, que crea riqueza en este país, precisamente para la misma administración central estamos mal vistos. O sea, habría que cambiar mucho los términos y que supieran que precisamente el empresario es el único que crea riqueza. Y partiendo de ahí, de esa base, pues podríamos decir que otros retos, otras circunstancias, es, bueno, la inflación es importante para nosotros ahora, los combustibles todavía sigue siendo muy altos, la luz eléctrica es impresionante, aunque ahora esté bajando, los costos son altísimos. Tenemos que repercutirlo, lógicamente, en nuestras ventas, en nuestros artículos, y al final el consumidor final es el que lo está pagando. Pero unido todo esto a estas turbulencias que hay también, vemos también lo que hemos comentado antes un poco de la retención del talento, de la falta de profesionalidad en la gente que vamos a contratar, que muchas veces no tenemos ni gente para contratar. No sé dónde están tantos millones de paro, porque no los vemos. O sea, en fin, necesitamos ahí a corto plazo, si viene la estabilidad un poco política, que no hace falta que cambien de color, sino que tengan claras las ideas, pues yo creo que tenemos unos años también de bonanza, porque daros cuenta de que la situación pues está cambiando. Salimos de una crisis y hemos salido pues con muchas ganas de consumir. Todo el mundo ha vendido lo que tenía, la gente está gastando, la gente, nos vamos de vacaciones, los restaurantes están llenos, en fin, hay movimiento y yo creo que las expectativas son buenas. Nada más necesitamos un poco de tranquilidad y que nos valoren un poco a los empresarios y nos dejen de decir que somos más o menos ladrones. Totalmente de acuerdo.
Pero bueno, a ver, la verdad es que ahora mismo estamos viviendo un tiempo de incertidumbre que los empresarios, pues nosotros necesitamos un poco de certeza para seguir viviendo. Y ahora tenemos que vivir con la incertidumbre. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vivimos con la incertidumbre. Hacemos nuestras previsiones, como siempre las hemos hecho. Lo que pasa es que ahora las previsiones, en vez de durar un año, pues a lo mejor a los dos meses hay que cambiarlas, para bien o para mal. Pero pues es con lo que tenemos que vivir. Y es verdad que en esta situación no podemos vivir mucho tiempo. Tenemos que tener una estabilidad en la economía, no económica en la empresa nuestra, en la economía tenemos que tener una estabilidad para una certidumbre, no la incertidumbre que tenemos ahora. Yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo soy optimista por naturaleza, ¿eh? O sea, que eso vaya de paso, Chema. O sea, que yo que te diga algo negativo es muy difícil, ¿eh? Yo creo que vivimos en un gran país. España es un gran país. Y a pesar de todo lo que ha comentado Eustaquio, que yo estoy completamente de acuerdo, pues el país ya veis que funciona, que avanza y que continúa hacia adelante y además que crea empleo, que crea riqueza, que se está pagando los impuestos, o sea que la sociedad funciona. Yo la pregunta que me haría, ¿cómo funcionaría España si verdaderamente tuviéramos algo alternativo más a la altura de lo que a mí me parece que nos merecemos? Pues yo creo que sería la pera. Yo creo que es que España está perdiendo muchas oportunidades de vagones de ocupar el espacio que realmente le corresponde. Porque estamos en un gran país, vivimos en un gran país. Entonces, lo que no es fácil entender es por qué no estamos en ese grupo de los top 7, top 5, top 8 a nivel mundial. Que yo creo que es lo que tenemos que aspirar. Tiene que haber, a mi modo de ver, tiene que haber un proyecto de país. Tiene que haber un plan estratégico España. Plan estratégico España. Y donde sí, de acuerdo, las comunidades autónomas, fenomenal, pero con un plan de España, muy clarito, un plan de España a medio y largo plazo. Porque si hay un plan bueno a medio y largo plazo, esos planes terminan revirtiendo en el corto plazo, que al final llega. Y cuando se recoge un buen corto plazo es porque ha habido un buen medio y largo plazo años atrás, muchos años atrás. Y yo creo que ese es lo que tenemos que ser capaces de recuperar. Tenemos que ser capaces de recuperar ese ritmo que verdaderamente movilice a la sociedad en el sentido adecuado, que además es lo que verdaderamente aporta alegría, ilusión y felicidad. O sea, la verdadera felicidad está fuera de la zona de confort. Entonces, claro, si los que nos vamos es más a la zona de confort, cada vez más gente a la zona de confort, más y más y más y más, ahí, que nos quedamos mediocres. Entonces, es una pena, porque España es un gran país, es como yo lo veo. Muy bien, Carlos, pues solamente me queda daros las gracias por vuestra presencia aquí, habernos dedicado vuestro tiempo, usted aquí, Maite, Carlos, y yo creo que se merecen un aplauso nuestros ponentes. Vamos a dar paso a la segunda mesa redonda y os voy a presentar a las personas que nos acompañan. Tenemos a Ricardo Rodríguez, que es director general de Europe Snacks en España y Portugal. Tiene su sede en la localidad vallisoletana de Medina del Campo y está especializada en la fabricación y comercialización de snacks salados. Su facturación alcanza los 72 millones de euros, de los que más del 10% procede de las exportaciones y cuenta con una plantilla de unas 374 personas. También nos acompaña hoy María José Tapia, que es consejera delegada de Naturpellet. Naturpellet tiene sede en Sancho Nuño, en Segovia. Está especializada en la elaboración de combustible de madera y otros productos derivados. Su facturación roza los 16 millones de euros con una plantilla de 35 trabajadores. Posee una capacidad productiva de 60.000 toneladas, lo que la convierte en la tercera fábrica de su sector más grande del país. Y además María José, pues como se ve que la sobra tiempo, pues es también presidenta de la Cámara de Comercio de Segovia, que ha venido muy bien porque ha rejuvenecido un poco
las presidencias de las cámaras de comercio y ha metido una cuota femenina, pero por mérito, no por cuota malentendida. Y también nos acompaña hoy Ignacio Samillán, que es consejero delegado a Sercomes, tiene sede en Burgos y su actividad abarca agencia de aduanas, transitarios, representante aduanero, operador logístico, almacenaje y asesoramiento en comercio exterior. La facturación de Sercomes en 2022 superó los 15 millones de euros y tiene una plantilla de 38 personas. Se te puede ir sentando, Ricardo, y así mientras que siguen poniendo los auriculares, pues casi empezamos contigo, Ricardo. Yo creo que también nos des tu visión de un tema que hemos tocado antes, que es el tema de atraer y retener talento. ¿Cómo lo estáis haciendo en vuestra compañía? Sí que hemos detectado que en el último año se está complicando un poquito el tema de la atracción de talento. Yo creo que se está notando que el país económicamente va bien, con lo cual la búsqueda de personal nuevo se está complicando, ¿no? Y no hay recetas muy raras, ¿no? Es decir, al final se trata de pagar el talento hay que pagarlo, y después de tomar medidas de flexibilidad y de que tengan un sitio en el que se encuentren cómodos trabajando. Y a la hora de retener el talento, lo primero es detectarlo, el talento de verdad, dentro de la compañía, y después cuidarlo, con planes de carrera, planes de fidelización, y nosotros utilizamos una herramienta de feedback, porque trabajamos mucho el feedback de verdad, tanto del empleado con la compañía como la compañía con el empleado. Y creo que nos está funcionando bien porque eso es una escucha que nos ayuda a poder conocer de verdad cuáles son sus inquietudes y tenerlos dentro, ¿no? Y luego trabajamos también con mucha transparencia. Es decir, nos gusta trabajar en equipo y compartir los objetivos y que se entiendan bien, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esta semana, el viernes, vamos a hacer un seminario con 60 empleados aquí de España, donde compartimos, cada uno de los directores va a explicar cuáles son los objetivos que hay en el año, compartirlos con ellos y que los entiendan a la hora de trabajar, ¿no? Y la semana que viene juntamos aquí en Valladolid a 45 directivos de todo el grupo con el mismo objetivo. Muy bien, María José, vosotros tenéis la sede en Sancho Nuño. Yo no sé si muchos de los que estáis aquí os habéis pasado por allí, no porque sea patrimonio de la humanidad y no porque tengáis ahí bienes de cultural catalogados por la Junta de Castilla y León, sino porque tiene un polígono, Sancho Nuño, con unas fábricas enormes. Una es la vuestra, otra es, por decir los nombres que algunos os sonarán, Huercasa, está Granalu. O sea, que esta España vaciada de la que tanto se habla, hay sitios donde no es que estén vaciados, es que están muy llenos, con unas tasas de paro muy inferior a la media regional y, por supuesto, a la media española. Entonces, cuéntanos un poco qué habéis hecho en Sancho Nuño para tener ese tirón industrial. ¿Y qué se puede aprender de lo que habéis hecho en Sancho Nuño, pues para que se aplique en otras partes de España, de la conocida como España vaciada, ¿no? El mundo rural, que tan importante es en Castilla y León? Pues sí, yo creo que tenemos la empresa en la milla de oro segoviana. Y efectivamente, pues gran parte de las empresas grandes de la provincia estamos ahí. Es bastante fácil, ha sido una administración que se ha molestado en que eso crezca. Siempre decimos que Sancho Nuño, gracias al alcalde que tuvo. Nosotros llevamos allí pues 36 años, casi, no, 36, hacemos en septiembre, y bueno, pues nos dieron muchas facilidades que siguen dando a día de hoy. Es cierto que no es lo mismo que hace casi 40 años, pero siguen dando muchas facilidades. Creo que es un pueblo que tiene más puestos de trabajo que habitantes, casi. No es muy normal y efectivamente no es que sea especialmente turístico ni merezca mucho la pena ir a visitarlo para pasar un fin de semana, pero sí tiene mucha industria y mucho trabajo, y tenemos verdaderos problemas para encontrar personal. Y ya no entro en lo del talento, por supuesto, porque ya la cualificación es algo que casi no podemos ni mirar. Siempre decimos que en nuestro caso es más una cuestión de actitud que de aptitud,
porque si tienes actitud, estamos dispuestos a formarte dentro de la propia empresa para que ya seas apto, porque hemos tenido que dejar ese tema de lado. Nos pasa un poco a todos, ¿eh? A todos los que estamos ahí. Yo siempre digo que en España tenemos un problema porque tener tantos millones de parados y tantos millones de vacantes, aquí hay algo que no funciona, está claro. Y cada vez estoy más convencida de que es porque los jóvenes de hoy pueden no trabajar, entonces, claro, si puedes, pues ¿para qué vas a hacerlo? Pero bueno, pues entre todos hemos trabajado, entre todas las empresas, porque sí, es verdad que nos llevamos muy bien, a pesar de que todas tenemos los mismos problemas y podríamos tener un robo de personal entre nosotros, pues lo que intentamos es solucionar el problema. Hemos intentado hacer varias iniciativas, pues hablando con el Instituto FP de Cuéllar, diseñamos un programa con la Fundación de Empresa Familiar de Castilla y León para mantenimiento electromecánico con un certificado de profesionalidad y con formación dual. Tengo que decir que se nos quedó desierto. Tuvimos que abandonarlo. ¿Se presentó nadie al programa? No sé si un par de ellos. A nosotros nos llegaron currículums, lo que pasa es que era de gente que era absolutamente inviable. Entonces no tuvimos que abandonarlo. Y bueno, pues como digo, pues ya intentando. En nuestro caso, en el mundo rural, lo primero que tenemos que hacer es convencer a los jóvenes de que si se quedan tienen oportunidades, porque siguen teniendo esa creencia de que el que se queda es un fracasado, ¿no? Además, en un sitio como el nuestro, que estamos a 60 kilómetros de la ciudad más cercana, de cualquiera de las dos, estamos en el punto intermedio entre Segovia y Valladolid, yo siempre intento explicarles, y voy mucho a los institutos, a los colegios, etcétera, que si se van, van a ser uno más y que aquí pueden hacer algo grande. Pero nos sigue costando mucho y creo que es algo en lo que tenemos que trabajar. Sí, bueno, eso daría para otro debate y sí. Otra jornada, el desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral, ¿no? Ignacio, tú que tienes esa experiencia con trabajar en los mercados exteriores, lo que hemos sufrido hace 2 años, ¿no? Problemas logísticos, problemas de suministro, que los containers se subastaban si uno los llevaban los barcos. ¿Esto se ha normalizado o todavía quedan algunos flecos? Buenas tardes, ¿eh? Sí, bueno, te voy a contar. Hace 2 años, es verdad, hasta hace unos meses has estado sufriendo unos costes logísticos muy importantes que las empresas no podían soportar. Entonces, actualmente el movimiento que hay desde Asia hacia Europa han vuelto a los cauces anteriores a la prepandemia o están un poco más elevados. El problema mayor lo tenemos quizás desde América, y eso que todavía los contenedores están muy por encima del precio que pagábamos antes de la pandemia. Entonces, actualmente nosotros, ya te digo, con todos nuestros clientes estamos cumpliendo los servicios, el tiempo de tránsito que necesitan, desde que encargan la mercancía, se la recogemos en origen y entregamos, y en exportación también actualmente ya hacia los países que te he dicho, hacia Asia, no hay ningún problema, los fletes ahora están casi, ya te digo, más quizás de exportación más baratos que antes de la pandemia, y el problema lo tenemos, como te he dicho antes, con América. Sí, Ricardo, pese a todo esto que estamos hablando, que está en el entorno, que es la coyuntura, además, las empresas ya desde hace más de 3-4 años están afrontando otros retos, como es la transformación digital, industria 4.0, Big Data, la inteligencia artificial. Vosotros, en vuestra compañía, ¿Cómo estáis abordando estos retos tecnológicos? Yo creo que estamos en un punto intermedio, es decir, no estamos ni los más avanzados ni los que estamos más abajo. Creo que la situación vivida en los últimos 2 años no nos ha ayudado, ¿no? Es decir, dentro de nuestros planes estratégicos estaba toda la digitalización, avanzar mucho más, pero el año pasado fue un año de vivir día a día. Es decir, la situación era ir pasando semana a semana. Este 23, que está más estable, o yo, a pesar de que pone momentos convulsos, nosotros lo percibimos como que está más estable, estamos volviendo a pensar en la digitalización y en modernizarnos, lo cual es básico para poder ser competitivo. Es decir, al final estamos en un mundo competitivo, no hay que pensar en el extranjero, sino que dentro de nuestro propio país tenemos la competencia y tenemos que avanzar en eso, ¿no? Y la clave es la digitalización, eso es imparable. Estamos en un punto intermedio. Yo estoy también en la mesa de digitalización de la Cámara de Comercio y encontramos algunas dificultades o queremos preguntarnos el por qué
cuando las empresas todas entendemos que es algo muy importante y que tenemos que estar ahí, no estamos alcanzando el grado de desarrollo que deberíamos, ¿no? Entonces, creemos que hay tres problemas. Un primer problema, que es el del día a día. Nos come el día a día y, aun sabiendo que eso es importante, el día a día no nos deja poner los recursos. Después, tener el personal adecuado para poder desarrollar todas esas políticas que hay que desarrollar dentro de la empresa, con la propia resistencia interna, ¿no? Y muchas veces el director de IT, que creemos que es el más moderno, es una persona que ya tiene 60 años, que está más desfasado que nosotros, ¿no? Y luego hay una tercera palanca que no ayuda mucho y que seguramente hablaremos luego, que es el coste del dinero actualmente. Es decir, al final son proyectos de CAPES donde tú tienes que poner un dinero importante para desarrollarte y no está tan claro el retorno, ¿no? Entonces, cuando no está tan claro el retorno, prefieres invertir en nuevas líneas, en ampliar, en hacer una nueva fábrica, más que en esas mejoras de productividad donde no están tan claras. Cuando tú cambias una máquina y dices, mira, aquí quito dos personas, aquí saco 200 kilos más, está muy claro el retorno. Ahí no lo tenemos tan claro. Entonces, nos cuesta más el poder invertir en ello. Sí, vosotros, María José, ¿cómo lo habéis afrontado? Bueno, nosotros he dicho que llevamos casi 40 años en Sancho Nuño, pero en Sina Turpelet, que es la parte en la que estoy yo, llevamos solo 8. Entonces, es cierto que cuando pusimos la fábrica, quisimos poner una fábrica tremendamente novedosa dentro del sector, es un sector bastante tradicional, y sí que, bueno, pues la equipamos con novedades tecnológicas, sistemas de sensores, etcétera, que hacía que se pudiera controlar toda la fábrica desde una pequeña sala de control, con alarmas, etcétera. Poco a poco pues vamos aprendiendo, vamos mejorando nuestros procesos y bueno, ahora estamos más inmersos en un proceso de digitalización de la parte más administrativa, porque claro, empezamos siendo muy chiquititos y con muy poquitos clientes, pero hemos crecido mucho en muy poco tiempo y se puede caer en esta parte de voy multiplicando el trabajo y lo voy asumiendo sin más, pero bueno, yo sí que todas esas cosas me gustan mucho y entonces intento buscar un poco la eficiencia y ahora nos vamos a poner pues con un proceso de digitalización de los procesos administrativos para poder ser más eficientes y bueno, pues poder seguir creciendo en clientes, en trabajo y en todo. Ignacio, salió hace poco el dato de que las exportaciones de Castilla y León habían crecido un 21% en el último trimestre. Como experto en mercados exteriores, ¿tu sensación es que las empresas de Castilla y León ya han recuperado ese dinamismo en los mercados internacionales? ¿Cómo crees que va a terminar el año? Sí. Los datos que dices tú son correctos, se ha incrementado mucho. Me parece que hemos alcanzado los 4.200 millones de valor en exportaciones y en importación me parece que eran 3.900, hay un superávit de casi 300 millones de euros. Nosotros estamos convencidos dentro de nuestra compañía que se va a seguir incrementando la exportación. Yo creo que los españoles nos tenemos que convencer de que cuando hacemos las cosas, las hacemos bien. Parece que tenemos ese complejo de salir al mercado exterior, ¿no? Casi toda la exportación de las empresas de nuestra comunidad van dirigidas casi todas a la zona euro, ¿no? Hacia Europa. Yo creo que ahí me parece que manejamos el 60 y tantos% de las exportaciones. Y nosotros a muchos de nuestros clientes lo que les decimos es que hay que abrir nuevos mercados. Que sé que las grandes empresas no tienen ningún problema para abordarlos y hemos detectado nosotros que les cuesta mucho a las pequeñas y medianas empresas, como se decía antes, vulgarmente coger la maleta, viajar, ir a ferias y lo que fuera. Hay muchas empresas que nos piden asesoramiento, por eso nuestra empresa se dedica al asesoramiento de comercio exterior, pero ha llegado tal volumen de preguntas que nos hacen que, aprovechando que está aquí el ICE y están los del ICE, les direccionamos hacia vosotros para que tienen unas herramientas y trabajan, hay que decir que excepcionalmente, para que les asesoren de cómo tienen que abordar esos mercados. Luego ya sí, en el momento que ellos ya toman esa decisión, pues hay que reconocer que el comercio exterior es complejo, porque mandar una mercancía, te puedes decir, de alimentación, el sector porcino, de aquí a China o a otros países, pues hay que cumplir unas normas sanitarias, etcétera, que es muy complejo. Pero siempre, aquí está también mi compañero Julián, que es el director de operaciones y de nuevos negocios, que les intentamos convencer, control el comité de dirección nuestro, que pierdan ese miedo, que lo hacemos muy bien, que nuestro producto está muy valorado fuera
y que tienen que perder ese miedo. Creo que hemos alcanzado, me parece que son los 43.000, las 43.000 empresas regulares de exportación en España. O sea que me decías en Castilla, León, no, me has asustado. En Castilla, León, creo recordar las 5.000, Augusto, estás por ahí. 43.000 regulares, ¿eh? Sí, en Castilla, León, las 5.000. No. Entonces, son regulares que hacen, llevan durante unos 4 años haciendo operaciones de comercio exterior. Entonces, que hay que reconocer que lleva una inversión, lleva unos gastos y esto. Y al pequeño, al mediano empresario le cuesta mucho el rascarse un poco la cartera y saber que tiene unos gastos ahí. Pero que de verdad, que nosotros también les decimos que busquen los mercados, que tenemos que aprovechar nuestra posición estratégica y geopolítica con África. África es un continente de 1.200 millones de habitantes, que se calcula que dentro de 30 años van a duplicar la población. Nosotros tenemos que ser el puente entre Europa y África. Entonces, aprovechar ahí nuestros conocimientos y la posición que tenemos ahí para abordar esos mercados, aparte de que nosotros somos la puerta de entrada hacia Sudamérica, ¿no? Pero que de verdad, los empresarios que hay aquí, que pierdan ese miedo y que se decidan a salir. Muy bien, sin salir de los mercados internacionales, un efecto que hemos visto con la pandemia es que ha habido una relocalización de proveedores. ¿Vosotros en vuestras empresas habéis experimentado esta situación dentro de tu compañía, que es una multinacional? Especialmente, no. Quizás se trabaja, sí que se intenta trabajar un poquito más localmente a nivel Europa. Tenemos algunos proveedores de India y bajó un poco por el miedo cuando no había transporte posible, faltaban contenedores, pero esa situación se ha normalizado, ¿no? Entonces, en ese aspecto no notamos récord. ¿Caso mayor, José? Nosotros, sí, no con muchas cosas, pero sí con ciertos suministros, bueno, con los sacos de papel, por ejemplo, que antes teníamos un proveedor español y uno extranjero y ahora tenemos los dos españoles, y con las granuladoras, o sea, con las matrices, que son piezas especialmente importantes, ahora tenemos un proveedor español también, que antes teníamos que traerlo de Alemania. Pero yo creo que lo hemos vivido también mucho con el tema de la guerra y más un poco en el sentido contrario, ¿eh? No tanto con la pandemia, pero con la guerra en nuestro sector hemos sido esa relocalización, porque Rusia y Bielorrusia metían mucho pellet en Europa que obviamente dejaron de meter, y los proveedores que estábamos aquí pues tuvimos que hacer frente a toda la demanda que había en Europa. Eso nos ha vuelto más locos, yo creo, que el tema de la pandemia. Ignacio, ¿cómo ha cambiado la logística internacional en estos últimos 2 años con lo que ha sufrido? Una barbaridad. Cuéntanos un poco cómo estaba antes y cómo está ahora. Mira, bueno, antes era todo como mucho más telefónico, correos, etcétera, ¿no? Desde hace 2 años para acá, sabéis todos que el 90% de las mercancías que se mueven en el mundo se mueven vía marítima, y hay 5 grandes grupos que manejan el cotarro, como decimos nosotros, ¿no? Está MSC, MER, bueno, CMA CGM, no voy a hacer propaganda de ellos porque me sacuden bien los precios de los fletes, ¿eh? Entonces no tengo por qué eso. Entonces, yo te voy a decir que nosotros hemos notado, es verdad, nosotros estamos trabajando muchísimo en las nuevas tecnologías y digitalización, pero porque nos lo piden ellos también. Actualmente tú contratas un contenedor, bueno, una serie de contenedores. Nosotros, ya te digo, hicimos un plan con lo de la pandemia, hicimos una apuesta que gracias a Dios nos salió bien, es que cuando, como comentaba antes Ricardo, no había espacio, no había contenedores, lo que fuera, y llegamos a acuerdo con unas navieras y dijimos, bueno, vamos a apostarnos, pagábamos por adelantado las reservas de muchos espacios en los barcos para tener espacio con los contenedores y para traerlos para aquí. Gracias a Dios, pues como había tal demanda y como los barcos hacían black sailing, se saltaban las salidas, no entraban en los puertos y eso, pues muchas de las empresas nuestras decían, oye, por favor, necesito espacio, tráenoslo y lo que fuera. Como lo teníamos reservado, aprovechábamos eso y conseguimos además unos precios un poco más competitivos de los precios que se manejaban en aquella época, porque fletes que estaban a 3.000, 2.000 euros se pasaron a 20.000, 18.000, etc. Entonces, nosotros, ante esa situación, vimos que teníamos ahí ese nicho de mercado, y lo que hemos hecho ahora todo es adaptarnos a las exigencias que nos piden las compañías navieras, eso, y todo es con digitalización. Ya no hay papeles, nosotros ya el papel le manejamos muy poco, los conocimientos de embarque, las facturas, todo esto ya lo movemos todo con plataformas. Eso.
Pero lo venía hablando yo esta mañana con Julián en el coche, decíamos, digo, vale, esto está muy bien, pero si tienes un problema es mucho más difícil solucionarlo que antes, porque ahora es, no te dejan contactar telefónicamente con ellos, tienes que meterte en la plataforma, poner la incidencia y lo que fuera. Entonces ahí se queda en la nube, ¿no? Nadie te contesta, los clientes nos dicen que qué pasa con esa mercancía. Entonces yo digo, bueno, está muy bien tanto de la digitalización y todo lo que fuera, pero también es muy importante el trato humano con la gente. Antes yo llamaba por teléfono a lo mejor al jefe de la línea de Shanghái a Valencia y rápidamente te informaba del problema que tenía, si había habido una avería, lo que fuera. Y ahora es mucho más complicado. Tenemos, ya te digo, clientes de nuestra zona que se vuelven locos hasta que les podemos dar la información. Entonces, muy bien, tanta nueva tecnología y tanto esto, pero también yo creo que hemos retrocedido un poco a la hora de dar ese servicio que necesita los clientes. Vamos, que estéis en un nivel que como darte de baja de una línea telefónica, ¿no? O sea, que tienes que estar ahí. Los móviles no, porque te llaman mucho más, ¿no? Para operativas y eso, pero es que es verdad, todo ya es digitalización, documentación, etc. Entonces, hace poco hemos tenido un problema con un contenedor, no llegaba, estaba ahí Julián y yo le veía que se desesperaba, no nos contestaba nadie, ya al final dimos el salto, tienen la central en Suiza y conseguimos hablar con la casa central, pero es que ahora es mucho más difícil el saber cómo está el movimiento de los contenedores. Sí, Ricardo, vosotros habéis notado también un descenso del consumo. ¿Creéis que el tema de la inflación, la subida de tipos de interés, que consecuentemente de las hipotecas, los hogares que estén hipotecados, afecta al consumo, o vosotros en vuestro sector no lo habéis notado? No. Nosotros lo que hemos vivido fue un 2022, como he dicho, muy difícil, de muchos cambios. La inflación nos afectó desde finales del 21 con la subida de la energía. Lo fuimos viendo. Hemos tenido que realizar 3 subidas de precios, aunque también había precios pactados, pero no nos quedó otro remedio que pactar 3 subidas de precios. Es decir, terminabas de hacer una subida de precios y ya estabas teniendo que calcular la siguiente, lo cual fue muy complicado porque ni nosotros estábamos acostumbrados a hacerlo, ni tampoco nuestros clientes estaban acostumbrados a recibir subidas de precios, pero no nos quedaba otro remedio y con transparencia y buscando soluciones nos costó, ¿no? Es decir, entonces fue un año muy complicado. Primero, subidas de precios, luego asegurar que llegaban los materiales, es decir, había dificultades por los transportes, había riesgo de quedarnos sin aceite, nosotros freímos y no había aceite, con lo cual se pagaba a lo que fuera, y huelgas de transporte, bueno, un año muy complicado. Con todo eso ha venido una inflación importantísima, llevamos 2 años de inflación y los salarios han subido, pero no han subido lo que ha subido la inflación. Con lo cual, lo que sí hemos detectado es que desde octubre del año 22, nosotros somos fabricantes de marca blanca, ¿vale? Fabricamos o para marcas, aproximadamente un 20%, y el 80% de nuestra producción es para retailers. La marca blanca está creciendo desde octubre a un 10% anual. Es decir, el consumidor sí está pasándose, ya estábamos en tornos del 50-51%, estamos ya un 56-57% y la tendencia sigue y continúa. Lo que sí estamos notando es un trasvase a la marca blanca. Pero no han dejado de consumir a pesar de las subidas de precios, que están en torno al 50% lo que se subió los precios en un año. Sí, vosotros, María José, en vuestra empresa, cada vez hay mayor concienciación sobre el cambio climático, sobre la sostenibilidad. ¿Tenéis ahora más demanda? ¿Habéis notado una mayor demanda en los últimos años? Hemos tenido un crecimiento de demanda salvaje, pero no sé si es por la concienciación. Me encantaría pensar que sí. Más bien por Claro, el hecho de que la luz, el gasoil hayan subido de precio tan salvajemente ha hecho que en los últimos 2 años hayamos tenido mucho aumento. Si os acordáis, hace como en septiembre del 21 hubo aquel terrible miedo al apagón. Eso hizo que la gente se volviera loca y empezara a comprar estufas de pellets, que por otro lado funcionan con luz, pero debían de pensar que no. Entonces empezaron a comprar estufas de pellet y sacos de pellet. De hecho, tuvimos un crecimiento brutal. Llegamos a sacar
unas 4.000 toneladas en octubre del 21, que era algo que no habíamos tenido nunca. Yo creo que el anterior octubre más grande habíamos tenido, no sé, unas 900. Entonces se nos multiplicó por mucho y eso ha venido creciendo con las diferentes subidas de los distintos combustibles. Porque bueno, el pellet ha subido mucho de precio en comparación con cómo estaba, pero no al mismo nivel que el resto de combustibles. Entonces, eso sí ha hecho que cada vez más gente haya decidido el cambio. Seguro que ha habido alguien que también ha sido por temas de sostenibilidad y de certificados energéticos, etcétera, pero lo hemos notado más por el tema de la subida del resto de combustibles y también por lo que decíamos, ¿no? Este año ha sido un poco psicótico por el miedo al desabastecimiento. Yo creo que ha habido gente que ha comprado pellet de aquí a 3 años porque, como en Europa no había, pues se querían asegurar el tener el pellet en su casa, así que sí. Bueno, o sea, que intuyo que va a ser un buen año para Naturpellet. Ha sido, sí. Bueno, nuestros costes también han subido mucho, sí. Que siempre vemos exclusivamente los datos de facturación y no los de beneficios, ¿eh? No somos tan especuladores como parece y como nos han puesto en muchas noticias y en muchos comentarios, pero bueno, sí, en cifras va a ser un buen año, seguro. Sí, eso siempre decía Emiliano Revilla, ¿no? Que a él, la parte del balance que más le prestaba atención no era la de arriba, sino la de abajo. Eso es. Porque luego ya sabéis que cuando vendió la empresa se fue a Madrid, invirtió ahí en varios negocios y claro, en Madrid hay mucho gallo, empresas que facturan y les siempre decía, bueno, pero abajo, ¿qué beneficios estos tienen? Claro. Y entonces, claro, ahí les acudía, porque tenía negocios con muchísimo margen. Ignacio, el tema de la guerra de Ucrania, la invasión, ¿ha afectado también mucho a la logística internacional o ha sido un choque inferior con cuando hubo el tema de los cuellos de botella con China? No, bastante inferior a los cuellos de botella. El único problema que tenemos ahora, como nosotros también somos agentes de aduanas y representantes aduaneros y transitarios, es que se están poniendo muy duros, muy difícil para exportar a estos países, a estos destinos. Pero nosotros el otro día teníamos reunión en la oficina y hemos visto que mucha gente, muchas empresas españolas y de Europa, han hecho la trampa. Lo que han hecho es meterse en Turquía y vía Turquía están colando toda la mercancía en Rusia. Ahora ha salido una nota del Departamento de Aduanas y hay que comprobar a ver si el destino real es Turquía o dónde va el producto. Entonces, nosotros lo que cuando sufrimos de verdad fue con lo de la pandemia. Ahora con lo de Ucrania, nosotros ahí no los fletes, ya te he dicho, están en los precios anteriores a la prepandemia y tenemos espacio y damos servicio a todos los clientes sin ningún problema, sin ningún retraso. Vamos, que por lo que veo que pese a restricciones, el mercado internacional es un coladero, nos meten el gas ruso por abajo, a vosotros los pales los metes por el otro lado, pero bueno, al final la supervivencia de las empresas... Bueno, hay que buscarse la vida. Claro. Y hay que buscarse la vida. Ricardo, tú estás dentro de una compañía que es internacional, un grupo, nos has dicho antes, con fábricas en varios países, y creo que también que nos des una visión, ¿no? Como antes se lo pedí a Carlos, de cómo veis a España, cómo están tus colegas, quiero recordar que era Francia y Gran Bretaña, donde están las otras fábricas, ¿está la situación parecida? ¿Aquí estamos mejor? ¿Estamos peor? Danos un poco tu visión. Pues Reino Unido está estable, Francia se está notando que empieza a haber caída de consumo, ¿vale? Y en comparación, yo quiero decir que para nosotros que vamos a invertir, ahora el grupo ha decidido invertir aquí en España, estamos con ventajas competitivas respecto al exterior, ¿no? Es decir, hemos hablado en la comida y nos hemos quejado todos un poco, ¿no? En nuestra labor de empresarios o directivos, que nos toca quejarnos porque siempre buscamos la mejora continua, pero si nos comparamos creo que tenemos ventajas competitivas, ¿no? Es decir, yo creo que estamos bien. Es decir, el profesional español está bien valorado, somos muy ágiles en comparación con los profesionales de otros países, bien formados, y luego, por ejemplo, aquí en Valladolid yo destaco que nos estamos muy cómodos porque tenemos una universidad potente como es la de Valladolid, con muchísimas carreras diferentes que nos vienen muy bien y que se integran en nuestra empresa, y también porque hay profesionales que se han formado aquí, que han salido fuera y que quieren volver a Valladolid, con lo cual tenemos cierta facilidad en comparación con otros países en encontrar profesionales muy preparados y bien valorados en eso. Y después, desde el punto de vista de personal, del personal laboral, en Medina del Campo también nos sentimos cómodos. Es decir,
creo que nuestra situación sería muy diferente si estuviésemos en Madrid o en otro sitio donde hubiera más tensión a la hora de encontrar profesionales, y tenemos muy poca rotación. Es decir, la gente que entra a trabajar en nuestra fábrica es gente que tiene continuidad, que se siente cómoda, que se siente bien y que pretende hacer su vida laboral allí, ¿no? Con lo cual es otro punto a favor. Y luego también tengo que hablar bien, porque siempre nos quejamos mucho de las administraciones, de que nosotros en lo que estamos ahora intentando desarrollar nuestro nuevo proyecto, en las dificultades que hemos tenido estos años, también hemos encontrado bastante colaboración, intento al menos, tanto de la administración local, el Ayuntamiento de Medina, de la Junta, de la Administración Central. Es decir, creo que incluso la relación que nosotros podemos tener desde aquí con la administración local, la administración regional, mis compañeros del Reino Unido y de Francia no la tienen. Sí, y creo que tenemos que ayudarnos en eso. Así que, bueno, pues fíjate, esto es la buena noticia, casi el titular de la jornada. La administración española más eficaz que la francesa y que la británica. Bueno, la británica con el Brexit bastante tiene con lidiar ellos con esos temas. Mira, María José, ya como estamos en un entorno familiar, empresarios, directivos, te tengo ganas de hacerte una pregunta, no te la voy a enviar por cuestionario, pero tengo ganas de hacértela. Venga. ¿Qué piensas con el tema este de la cuota de mujeres en los consejos de administración, de las empresas, en las empresas? ¿Esto se está grabando? Tú que también eres presidente, bueno, no podemos apagar la cámara, y también como presidenta, ¿no?, de la Cámara de Comercio de Segovia. Pues voy a intentar ser políticamente correcta. No, por aquí me dicen que no, el público... Yo, en general, con todas las políticas que están surgiendo en base y girando en torno a la mujer, me parece que deberían fijarse en que las mujeres que hemos llegado muy alto sin ayudas especiales y que no somos idiotas. Entonces, que no necesitamos que nos metan en un porcentaje mínimo en ningún sitio. Normalmente los consejos de administración de las empresas, en puestos directivos, incluso representaciones institucionales, como la que yo ostento orgullosamente, hacen falta muchos años a la espalda para llegar ahí. ¿Qué pasa? Que es verdad que hace muchos años, pues, las mujeres no estaban en ese tipo de puestos, pero ahora sí, y seguramente dentro de X años, sin necesidad de ayudas especiales, haya muchas más mujeres y sin necesidad de que se las vea como si fueran un poco tontitas, porque no lo necesitamos. Yo tengo la suerte de haber llegado aquí muy joven y muy rápido, porque todos esos años a la espalda se los llevó mi padre y yo entré directamente, bueno, no entré directamente en un puesto directivo, pero subí rápido porque la empresa era mía. Pero bueno, que lo normal será que vayan entrando paulatinamente, porque no hay que meter a nadie a capón, ni mujeres ni hombres. Y la gente tiene que estar en los distintos puestos porque sean válidos. Esto lo hago extensivo a las ayudas a emprendedoras, a todas las emprendedoras que tenemos, y yo tengo la suerte, he tenido la suerte de coordinar la Comisión para la Promoción del Talento Femenino en la Cámara de Comercio de Segovia. A día de hoy la presido y sigue siendo un poco mi parte de la niña bonita de la Cámara. Todas esas empresarias que están ahí no han tenido ningún trato especial para estar ahí. Y todas las mujeres que estamos aquí no hemos necesitado ayudas especiales para estar aquí, y aquí estamos. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de discursos, creo que más que ayudarnos, nos hace parecer inútiles. No sé si he sido muy políticamente correcta, pero... Gracias. Ahora que has citado a tu padre, que es un gran empresario, no puedo resistir a contaros una anécdota, ¿no? Que me acuerdo también en un encuentro empresarial, pues estábamos además con economistas, con empresarios, y bueno, pues como siempre, ¿cuánto va a crecer la economía? Estamos además en un momento también muy complicado, y todos pues decíamos o pensábamos que la economía iba a crecer poco. Estaban los estudios de Funcas, del BBVA, del Banco de España, de todos, bueno, dos, y de repente se escogó tu padre y dice, esto es equivocado, y eso dice, va a crecer tanto, pero ¿cómo es posible? Claro, tu padre hace palets, sí, con los que
se transportan y se exportan las mercancías. Se mide muy bien la economía. Y dice, pues tengo unos pedidos históricos, con lo cual, sí, de aquí a que termine el año, la economía no va a crecer ni un 2 ni un 3, va a crecer mucho más. Y al final acertó él. Efectivamente. Yo lo llamo la teoría de los palés, que no ha servido, todavía no se estudia en las escuelas de negocio, pero vamos, olvidaros del Banco de España, llamáis a María José, le decís cómo va la venta de palés y ya por lo menos podéis ver cómo va a terminar con el año. Con un palé se puede mover el mundo, efectivamente. Ya más que no se equivocó. Oye, Ignacio, has dicho antes, vamos a animar a las empresas, a las pymes, estamos en una economía de pymes, a que exporten. ¿Qué primeros pasos podría dar aquí un empresario, si hay, o que nos está viendo a través de streaming, decir, bueno, pues si hay, al final el mercado que hay local es pequeño, hay todas estas incertidumbres, bueno, me voy a animar. ¿Qué consejo le darías para que empiece un poco a meterse en los mercados exteriores? Y sobre todo que su primera operación, que no se dé un galletazo, porque si no ya no vuelve. Bueno, eso... Yo creo que lo que comentaba antes, yo, si fuera un empresario pequeño, tienes que tener bien claro qué país es el que quieres abordar, ¿no? Entonces, vuelvo a decir lo de antes, está el ICE y el ICES, que tienen unas bases de datos importantísimos en base al producto que ellos fabriquen o que quieran introducir en el mercado, van, tienen unas reuniones con ellos, les dicen yo quiero meter, no sé, los palés, te pongo un ejemplo, ¿no? Refiriéndome, saber qué países son los que más demandan y te van a dar los importadores que hay allí, cómo lo tienes que hacer, etcétera. Entonces, yo el primer paso es ponerme en contacto con ellos. Una vez que tengan localizado el país y lo que fuera, pues ya si quieren, nosotros, como tenemos, nosotros estamos en una red de transitarios y esto, pues a lo mejor hay algunos de nuestros colaboradores que tienen ese tipo de cliente. Y muchas veces lo que ha coincidido con algunos de esta gente que ha empezado a exportar y les hemos puesto también en coordinación para el, y luego nosotros les asesoramos de cómo lo tienen que hacer, luego asegurar el cobro, porque al principio no es lo mismo exportar a Francia que a Italia, que si lo mandas, te pongo un ejemplo, a Corea, bueno, no, a Corea del Sur no, porque son serios y esto, lo mandas, norte no creo que exportes mucho, ¿no? Entonces, pero yo lo que sí que diría es, en un principio, y luego están, me parece que el ICES, y no sé si vosotros lo hacéis también, ahora han sacado como unas becas que ponen a disposición de las empresas personal o algo, eso lo sabrás tú mejor, es que yo lo leí pero no recuerdo bien, un programa nuevo de... Sí, un programa que ponen a disposición de las empresas una persona, que me parece que le paga el ICES durante 6 meses, el salario mínimo o lo que fuera, ¿no? O no sé, o hasta un año, lo que fuera eso. Entonces, que se aprovechen de esa posibilidad que tienen de coger a gente que va a poner a disposición de ellos el ICES. No sé si vosotros lo hacéis o no. A lo mejor es la figura también que está contemplada. Y que de verdad, que pierdan el miedo. Que yo me acuerdo, mi padre, cuando yo vengo también del mundo de empresarios, lo que pasa que yo me desvié de mis hermanos por ser muchos hermanos, la empresa familiar y lo que fuera, pues éramos muchos y yo tomé la decisión de buscarme estas otras alternativas, que antes era muy difícil, a lo mejor hace 60 años, bajar a Sevilla, buscar clientes y eso, pero ahora el mundo está globalizado y que hay que buscar nuevos mercados. Ricardo, ¿querías decir algo? Simplemente por una experiencia previa en la anterior empresa en la que estaba, que buscamos otro país y queríamos exportar y conocer lo que pasaba allí. Quería decir que el mejor informe nos lo hizo el ICEX, nos costó menos de 1.000 euros, un informe espectacular, y pagué más de 20.000 euros a una consultora por un informe mucho peor. Entonces, que funciona muy bien. Bueno, para los que queráis el tema de exportación, pues hoy nos acompaña Isabel Clavero, que es la directora territorial del ICEX, con lo cual luego en el vino español vais donde ella y que os informe. Y también tenéis el Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León, que también tiene, antes se llamaba SCAL, ahora bueno, está dentro integrado de la estructura del organismo. Y nos comentan que el consejero ya está fuera, lo ha cogido la prensa, con lo cual estará un ratito todavía. Así que no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a alguno de nuestros... Sí, sí. Un comentario. Ah, gracias. Bueno, gracias. Bueno, primero, gracias, Nacho, porque me has hecho el trabajo. Yo ya me puedo marchar a casa, ya me has hecho la labor, luego te invito a un café.
No, que habéis comentado el número de empresas exportadoras, es que tengo justo la cifra porque he llegado en un boletín de esta misma tarde. Empresas regulares en España, 57.000 de 189.000. O sea, 189.000 han exportado y solo 57.000 lo hacen de forma regular. Esto en Castilla y León es aproximadamente 8.000 que han exportado algo en 2022 y solo 2.000 lo hacen durante 4 años consecutivos y solo 1.200 lo hacen por más de 50.000 euros. O sea, hay mucho que hacer. Pero bueno, para eso estamos aquí. Bueno, aprovecho que tengo el micro. Quería preguntaros vosotros y también a los empresarios de antes, si habéis contemplado algo en vuestras empresas para que vuestro prestigio empresarial crezca, para que la gente quiera ir a trabajar con vosotros, para que esos talentos, ya me da igual que sean muy formados o menos formados, pero que tengan una buena actitud, como decía María José. ¿Qué hacéis en vuestras empresas para que los jóvenes o los medio jóvenes quieran ir? ¿Ya? Sí. Bueno, yo soy de marketing, así que yo siempre he pensado que el marketing tiene que ser hacia todas partes, ¿no? No solo de cara a vender tu producto, sino también de cara a vender tu empresa. Y siempre he intentado que la reputación de Naturpellet, que es la parte que llevo yo, pues sea la mejor posible. Intentamos tener políticas muy enfocadas al empleado, porque para nosotros es nuestro mayor activo, y de hecho les trasladamos que obviamente nada tiene sentido sin ellos. Yo siempre digo que puedo tener de todos los clientes del mundo, pero que si mis chicos no hicieran el mejor pellet de España, pues no iríamos a ningún lado, y eso se lo intentamos trasladar a ellos, y tenemos pues muchas reuniones donde nos trasladan todo y tal, y a las pruebas nos remitimos. Nuestros empleados se quedan, nosotros no tenemos fuga de talento, el que entra se queda. Lo que nos cuesta en sí es encontrar a gente, porque al estar en el mundo rural es que no hay. Y es cierto que los jóvenes de ahora vienen con muy poca actitud también. Tú les ves entrar a las entrevistas así como tirados. Digo, uy, yo cuando era joven iba a una entrevista de trabajo, me comía el mundo. Pero bueno, sí, soy joven, pero quiero decir, cuando iba a entrevistas de trabajo siendo más jovencita, ¿no? Pero una vez que sí que conseguimos a gente y los formamos, siempre se quedan. Así que sí, intentamos hacer la empresa atractiva también para ellos. Sí, ¿queréis aportar algo o no? Acuerdos con la Universidad de Burgos y luego con formación profesional, con el Juan de Colonia, nos vienen en prácticas, y cuando vemos que la gente está nos ha gustado durante las prácticas y eso, les hacemos una oferta de trabajo y se suelen quedar, y nos pasa como a ti. Nosotros todo el personal que tenemos nos hemos ido suministrando de ellos y no se nos ha ido de tocar madera ninguno todavía. También les ofrecemos, la ventaja que tenemos, que se ha comentado en la primera mesa, es que buscamos gente que es local, son de Burgos, entonces tienen unos vínculos más importantes y lo que fuera, pero también comparto lo que dices tú, que llevan mucha teoría, pero los tenemos que formar nosotros, y que gastamos mucho dinero en formación, en cursos, en máster, etcétera. Y luego ya lo que ya comentaba antes, me parece que ha sido tú, que gracias a Dios nosotros, aunque nos hemos gastado mucho dinero en formación, hacemos muchos cursos, les mandamos a Madrid, etcétera, gracias, no se nos han ido a ningún otro lado, siguen estando con nosotros. Y parece que somos atractivos para la gente joven allí. Sí. Muy bien, ¿alguna última pregunta? Sí. Sí, también va dirigida a Ignacio, que nos explique un poco qué piensa sobre el monopolio que hay en el puerto de Valencia para cobrarnos las demoras que nos cobran injustificadas. El transportista nos cobra lo que quiere porque tiene un monopolio. En fin, ¿cómo lo ve usted todo eso? Las demoras que pagamos, las pagamos porque si sale el contenedor rojo o amarillo, lo tienen que poner a disposición. Siempre pagamos nosotros, aunque no sea culpa nuestra, pagamos las demoras. Y si hay huelga de los estribadores o del maquinista o del que sea, también pagamos nosotros sin tener nada que pagar. Un monopolio total de las navieras y un monopolio total de los transportistas que maquinan para poner un precio exacto y el mismo para todos, ¿vale? Tienes toda la razón. Eso es, nosotros lo tenemos una pequeña mafia, eso lo manejan entre cuatro. Eso, nosotros lo que estamos trabajando, te lo voy a decir porque nos pasa lo mismo al final, el Paganini es el cliente. Llega el contenedor, si sale rojo, luego te lo llevan a pilas, desplazamiento,
que te dé la aduana, porque también está saturada, 4 días para hacer la revisión. Eso va siempre a costa del cliente, ¿no?, del importador. Eso. Nosotros ahí estamos trabajando para que no venga en transporte por carretera y trato de descarbonización y todo esto. Estamos trabajando para montar trenes, subir el contenedor al tren, porque también además hay un problema que es muy popular, lo sabemos todos, ¿no? La escasez de conductores. Un trayecto de Valencia a Valladolid, a Burgos, bueno, pues un transportista no tiene ningún problema, pero donde está el problema que nos encontramos es cuando los tenemos que mandar desde Valladolid, Burgos, Valencia, lo que fuera, pues a lo mejor a Moniz, etcétera, que los choferes ya no quieren pasar las noches fuera de casa. Entonces, nosotros estamos trabajando muchísimo en subir los camiones al tren, las autopistas ferroviarias. Y respecto a lo de los puertos, pues hacer las quejas, las denuncias ante la autoridad portuaria, porque no puede ser que estemos pagando estas cantidades ingentes de dinero por demora, retrasos y lo que fuera. Luego te va el inspector de la aduana y te dice que le quiere descargar entero, que quiere hacer la comprobación de todos los bultos, lo pasas por escáner y hay veces que los gastos que se originan, los gastos FOD que denominamos nosotros, pues se elevan a miles de euros, que eso al final pues es un mayor coste para la mercancía que puede dejarle fuera de mercado. Muy bien, pues muchas gracias por vuestro tiempo y por compartir con nosotros vuestras reflexiones, Ricardo. María José, al final te has mojado con el tema de la mujer. E Ignacio, yo creo que se merece un aplauso. Tus ponentes. Bueno, para clausurar la jornada contamos con la presencia de Carlos Fernández Carriedo, que como todos sabéis es consejero de Economía y Hacienda y portavoz de Gobierno de la Junta de Castilla y León, y al que le toque felicitar públicamente pues el resultado que obtuvisteis el domingo por la parte que te corresponde. Así que, Carlos, consejero, cuando quieras. Pues muchas gracias. Ya muy breve por la hora que es, nuestro felicitación en este caso a los organizadores de la jornada, a Castilla y León Económica, a Alberto y a Luisa por esta iniciativa tan importante en este momento, que es hablar de estrategias ante mercados convulsos. Nuestro agradecimiento a los patrocinadores y a los colaboradores, muy especialmente a las Cajas Rurales de Castilla y León, a Ernesto como presidente en colaboración con todos ellos, y naturalmente felicitaros por el acierto de los ponentes. Una pena haber llegado tarde porque teníamos sesión de las Cortes de Castilla y León, pero viendo que estaban Eustaquio, Carlos y Maite en la primera mesa, una pena no haber llegado a la mesa de empresarios, y he llegado justo al final, pero seguro me he perdido lo más importante en la mesa de los directivos, que estabais ya María José, estaba Ignacio y estaba Ricardo. Gracias a todos vosotros por la sabiduría. Lógicamente, lo que pueden hacer las empresas ante unos mercados muy convulsos es lo que habéis debatido hoy. Poco tengo que enseñaros yo, y además para eso es sobre todo las empresas, los directivos. La pregunta que podemos responder cada uno de nosotros es qué podemos hacer en la parte que nos puede corresponder, y muy particularmente desde una administración pública, qué puede hacer una administración pública para apoyar a las empresas en un momento de mercados convulsos. Pues hay dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, todo lo que tenga que ver con las cuestiones directas de apoyo, incentivo, relaciones con las empresas, y ahí tiene que ser misión clara de las administraciones públicas pues tener un clima fiscal favorable y, por tanto, una política tributaria que sea favorable al emprendimiento, que sea favorable al ciclo económico, tener unas condiciones de acceso al crédito en buenas condiciones. En Castilla y León tenemos la fortuna de tener la mejor sociedad de garantía recíproca que existe en España, que es Iberaval, con la cual venimos colaborando y que facilita el acceso al crédito en muchas condiciones favorables, favorecer mediante ayudas la innovación, la inversión y, finalmente, pues tener disponibilidad de suelo empresarial que en condiciones favorables y económicas pues pueda tener de acceso para el conjunto de las empresas. Yo creo que todo esto lo reunimos en Castilla y León: impuestos bajos, posibilidad de acceder al crédito en condiciones favorables de mercado, suelo empresarial mucho más barato que nuestros competidores en una comunidad autónoma como la nuestra, y un conjunto de iniciativas de las que se pueden favorecer las empresas. Y luego hay un segundo elemento fundamental, que a lo mejor no tiene mucho que ver con la actividad del día a día de las empresas, pero tiene también relación directa con las decisiones empresariales de invertir.
Me estoy refiriendo a que cuando se tienen servicios públicos de calidad que contribuyen a un nivel de calidad de vida favorable, también esto ayuda al crecimiento de las empresas. Tener un sistema de educación que está entre los mejores de España acaba determinando finalmente que tenemos unos trabajadores bien formados y bien calificados, que es una de las cosas fundamentales, y que veía que aquí también habéis podido hablar de la dificultad de encontrar trabajadores bien formados y bien cualificados. Conseguir un clima favorable con un nivel de conflictividad social escaso también es un elemento positivo. Disponer de unas infraestructuras que permite el acceso a esos lugares también es un elemento favorable. Y luego todas las condiciones que tienen que ver con la calidad de vida. Ahora que se habla de ciudades intermedias, de 15 minutos para el transporte, de la posibilidad de ir andando a muchos centros de trabajo, todo esto al final son cuestiones que lo tenemos en Castilla y León. Son factores que son ya restricción para algunas comunidades autónomas. La aglomeración, el impacto ambiental, los costes de transporte, la dificultad de acceso a la vivienda, son factores que Castilla y León puede presentar también desde el punto de vista de atraer empresas. Muchas veces, cuando alguien viene a invertir a Castilla y León y hablamos con empresas, la experiencia que tenemos, y está aquí Carlos Martín Tobalina, es que no solamente nos están preguntando por las ayudas que existen, cuál es el clima desde el punto de vista laboral, no solamente te están preguntando por la existencia de unas determinadas incentivos fiscales empresariales de cualquier naturaleza, no solo preguntan por el tipo de facilidades de acceso al mercado, sino que te están diciendo, bueno, y los trabajadores y la fidelización a la empresa. ¿Es fácil que en Castilla y León un trabajador se mueva de empresa si está a gusto la que tiene? Pues en nuestra comunidad es un elemento diferencial respecto de otras, no cabe duda. Hay grandes comunidades autónomas que es mucho más fácil que un trabajador, por apenas un poco más de dinero, cambie muchas veces de empresa a lo largo de su vida. Aquí la fidelización, que cada vez es un factor más determinante para estar de las empresas, es muy relevante. El acceso al lugar de trabajo, aquí es más sencillo. El grado de contaminación, aquí es mucho más reducido. El coste de acceso a la vivienda, pues también es mucho más escaso. Esto es una realidad de muchas comunidades autónomas, donde un porcentaje muy alto del salario se dedica a pagar pues la compra de vivienda, o se dedica a pagar el alquiler de vivienda. En nuestra comunidad autónoma este porcentaje es mucho más reducido y lógicamente es un elemento también muy importante desde el punto de vista de lo que una empresa busca y pide a las administraciones públicas. Esto es lo que podemos hacer y debemos hacer en este momento. Vivimos un momento especial donde hemos pasado una campaña electoral y vamos a otra, pero las administraciones públicas tenemos primero la obligación de no parar, siendo conscientes de que los momentos electorales pues a lo mejor baja un poco la actividad, y ojalá esto se resuelva cuanto antes. La democracia también tiene estos aspectos que son positivos y también elementos de indefinición como los que vivimos, pero en lo que podamos nosotros contribuir, yo creo que las administraciones públicas y la parte que nos corresponde a los políticos, nuestra misión es dar estabilidad y confianza, y ojalá estos momentos de indefinición y de inseguridad pues concluyan lógicamente cuanto antes, para que se les pueda ofrecer lo que les tenemos que ofrecer: estabilidad, confianza y seguridad, para que ustedes, que son los que invierten, tomen las decisiones de inversión más adecuada. Estas son las circunstancias que atravesamos, que son difíciles desde el punto de vista del mercado. Se unen dificultades donde a veces parece que los políticos no contribuimos a resolver, sino incluso en alguna medida pues es un elemento de restricción. Pues ojalá lo podamos resolver cuanto antes, y ojalá las próximas jornadas que tengamos pues podamos decir que tenemos un horizonte mucho más despejado, y cuando nos convoque aquí tanto Alberto como Luisa a otras jornadas, pues lo veamos de una forma donde hayamos superado algunas de las dificultades que tenemos. Esa es nuestra aspiración, y que la próxima conferencia no sea estrategia ante mercados convulsos, sino la estrategia ante los retos de los mercados. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, consejero. Además, nos has dado ya el título de la siguiente jornada. Queríamos haberlo titulado Estrategias para adelantos electorales, pero bueno, a ver si estáis ya un poco tranquilos y ya llevamos una legislatura normal.
Solo me queda agradecer a las Cajas Rurales de Castilla y León el patrocinio de esta jornada, la colaboración de ADECO y de Asercomes, y a ustedes la presencia aquí en esta jornada y habernos dedicado su tiempo. Ahora tenemos un vino español que, como sabéis, es bajando en la cúpula, y entonces pues es para hacer networking, y al que quiera pues que vaya casi cenado a casa. Así que buenas tardes.